puntualitat pràcticament britànica, les 4 i un minut comencem. Els que ens estiguin seguint en streaming, eh, els agraïm que ens segueixin des de casa seva. Els que estan present, presents, els agraïm que hagin vingut. Eh, iniciem la jornada Massa allà de Marruecos, l'Associació Hispano-Islàmica, 1930-1937, i eh, el la jornada i l'acte és iniciativa del grup que encapçala en Francisco Veiga de la UAB i, per tant, li cedeixo la paraula. Ara, no? Bé. Bona tarda, moltíssimes gràcies a la Universitat Pompeu Fabra i a Josep Pic per deixar-nos aquest fòrum per explicar quin és l'abast de la nostra recerca. Dita, yo haré eh, la presentación en castellana porque tenemos eh, dos o tres personas que no, que no hablan al catalán. Eh, esta investigación que llevamos realizando desde hace unos meses empieza hace muchos años cuando a mí me llega noticia de que existe un personaje, dos personajes, que parecen haber tenido importancia al comienzo de la Guerra Civil. Bueno, uno de ellos, Marcelo Argila, como agente de inteligencia de la zona republicana y después director del primer servicio de inteligencia de la Generalitat, el Service Secret de Información. Uh, personaje muy curioso que nadie conoce y tampoco nadie conoce a su padre, Jaime de Argila, arabista. Uh, y bueno, eso me. me eh, digamos, me, me, eh, me pone en marcha la curiosidad y durante un tiempo, porque no es mi tampoco es mi zona de investigación, como sabéis yo trabajo Europa del Este, Sudeste de Europa, Turquía, pero bueno, es un personaje que me llama mucho la atención por su perfil novelesco, Marcelo y su padre también, durante unos años empiezo a investigar a ver qué se sabe de esta persona, nadie, ningún compañero, ningún profesor... De especializado incluso en estas épocas, conoce nada de los argila. Eh, entonces, bueno, era como una especie como de hobby, que de vez en cuando iba intentando completar, pero sin buscar nada muy en especial. Hasta que finalmente llega a mis manos el libro de Murat Zarruk sobre eh, Cerdeira, el traductor, eh, espía, agente, analista de la oficina mixta de información y después del de cómo se llamaba él después va a Madrid no al Escorial sí. eh, como analista de no al Escorial para investigar lo envían a Egipto como o sea, para ojear un poco los bien entonces en el libro de, de de Murat sobre Cerdeira se habla de una asociación hispano islámica de la cual yo no conocía nada en la cual Jaime de Argila parece tener un papel importante y central. Entonces, ya una vez conseguido el proyecto que estamos desarrollando, la Asociación Hispano-Islámica, la investigación de qué era la Asociación Hispano-Islámica fundada en el verano de 1932, nos lleva a la problemática de las relaciones de la Segunda República con Marruecos. Y más allá de Marruecos, de ahí el título de eh, las jornadas, es decir, con el mundo árabe, ¿m? que es un asunto bastante inédito, es decir, se han escrito muchos libros sobre las relaciones de España, los problemas que implicaba Marruecos, pero mm, se sabe muy poco de eh, los intentos, digamos, la política diplomática de eh, los gobiernos de Madrid con el mundo árabe en general. Bien, eh, la historia de la Asociación Hispano-Islámica no es muy complicada porque tiene una corta vida, dura dos años, poco menos, del 32 al 34, pero en cambio es eh, muy interesante mmm, lo que representa, ¿eh? sobre todo en relación a los personajes y protagonistas de esta historia y cómo llegan a juntarse. Porque claro, en la Asociación Hispano-Islámica... Tenemos, por un lado, eh, nacionalistas marroquíes, tenemos a Clara Campoamor, que no sabemos todavía qué hace Clara Campoamor en la Asociación Hispano-Islámica, uh, tenemos a Los Argila, padre e hijo, y tenemos a Shakib Arslan, que claro... Si no se sabe muy bien quién es Shakib Arslan, pues dices bueno, pues será un nacionalista más, pero no. Shakib Arslan tiene una importancia tremenda en los años 30 como adalid del de islamismo, como alternativa a lo que pudiéramos denominar el arabismo, nacionalismo árabe, defendido uh, o en torno a la política de los protectorados de Francia y Gran Bretaña. Entonces ahí hay una guerra, digamos, soterrada entre este nacionalismo panislamista, años 30, y eh, la defensa del status quo por parte de las autoridades eh, palestinas pro-británicas, egipcias pro-británicas, eh, sirias pro-francesas, etc. Por tanto, todo esto es muy, muy llamativo, es decir, es. es los nombres, así sin saber muy bien, eh, no llaman la atención, pero a la que rebuscas un poco, todo se convierte en dudas, todo se convierte en preguntas. ¿Quién ha formado esto? ¿Cómo se ha generado esta Asociación Hispano-Islámica? ¿Qué es lo que busca? Ahí también hay bastante, bastante digamos... Uh, interrogante. En principio, eh, el objetivo es político-cultural, de acercamiento de España al mundo árabe, pero hay también unos objetivos comerciales. En principio, uh, la idea es que una serie de empresarios, sobre todo catalanes, aprovechen eh, la, la previsible retirada de franceses y británicos del mundo árabe conforme vayan caducando los protectorados y entonces digamos ahí se puede abrir una brecha a favor del comercio y los intereses comerciales insisto básicamente catalanes pero mmm, hay más cosas que vamos sabiendo por ejemplo eh, hemos llegado a saber que un personaje muy importante en la sombra de esta, de esta jugada es Alejandro Lerrux que parece tener una amistad de largo recorrido con eh, Jaime de Argila, que viene de bastante atrás, que viene de comienzos del siglo XX. Eh, a tal efecto hemos encontrado en un periódico de la comunidad francesa en Egipto eh, que un tal Alejandro Leroux llega en 1933 al Cairo para eh, cogestionar una azucarera, <laughs> eh, suponemos que es eh, la azucarera que tiene José de Argila, que es el hermano mayor de Jaime, eh, por tanto, ahí hay un, digamos, un Lerrux que desconocíamos, un Lerrux eh, arabista, un Lerrux que tiene bastante interés por la cuestión marroquí y que está en la sombra de la asociación hispano-islámica. Pero, claro, todo esto, como nos contará eh, Murat, eh, todo esto se, como dirían en catalán, distirota, ¿no? todo esto se, se, des, se descarrila con bastante rapidez. Y eh, en el año 34, a finales de 34, con la muerte de, de Jaime de Argila, supuestamente de una tuberculosis, pues eh, la asociación hispano-islámica entra en, en una cierta decadencia. Pero claro, eh, está vivo el hijo, está vivo Marcelo. Y en el año 36, eh, a Marcelo, eh, el comité de milicias le encarga la misión de intentar un levantamiento en el protectorado marroquí. Eh, García Oliver explica en el eco de los pasos que la idea es suya, que la iniciativa es suya, pero en realidad no es así. La iniciativa es de Vicence Guarné, que lo explica con mucho más detalle en eh, la Guerra Civil de Cataluña. Y eh, dentro de esta tentativa está incluida la creación de un servicio de inteligencia catalán dentro de lo que era la Consallería de Defensa. Um, de momento hay, hemos encontrado muy, muy poca documentación sobre el SSI, porque en los hechos de mayo el SSI pasa a formar parte del SIM. Eh, pero bueno, en. en eh, en Ávila yo he encontrado alguna documentación, algunos papeles del SSI, o sea que existió, que no es ninguna leyenda. Eh, y, eh, como os digo, Marcelo eh, está al frente del SSI y de este intento de, de subvertir la situación en el protectorado a favor de los franquistas. Eh, esta, este intento no funciona. Eh, y finalmente, en marzo del 37, si mal no recuerdo, el 3 de marzo del 37, Marcelo desaparece. Eh, le montan un bloqueo en el Carre Girona, eh, lo detienen y desaparece y nunca más se vuelve a saber qué fue de Marcelo Argila. ¿Quién lo hizo desaparecer? Eh, ¿Qué sucedió ahí? Bueno, después hay otro intento, seguramente algunos lo sabéis, en Madrid. El intento del gobierno Largo Caballero a través de Baráibar, que es otro de los arabistas, periodistas arabistas de la época, hay otro intento de llevar a cabo un levantamiento en la zona del protectorado para, evidentemente, fastidiarle a Franco el, el reclutamiento de, de soldados marroquíes. Es otra historia, pero está vinculada a, a esta. Y finalmente hay un último intento más adelante en la guerra civil, cuando ya todo está perdido para la zona republicana, pero hay un último intento de Vincennes Guarné, a partir de Tánger, de volverlo a intentar, pero bueno, ya es algo como muy romántico y muy a la desesperada. Bueno, esto es un poco el, la línea del trabajo que llevamos, muy centrada en archivos. ¿eh? Estamos trabajando mucho sobre base de archivos. Nos está costando bastante. Porque, eh, bueno, hemos ido encontrando cosas, pero todavía tenemos muchas preguntas. Eh, nos va a costar bastantes desplazamientos a bastantes archivos. Eh, hay colecciones de archivos que están todavía a manga por hombro, como son los papeles de la Encontramos, No sabemos dónde buscar los papeles de la Consellería de, la, de la Defensa, de la Generalitat, que nadie sabe muy bien dónde están. Eh, en fin, hay todavía enormes boquetes y también intentamos hacer, con ayuda de Murat, un buen perfil del de, eh, el papel jugado por los nacionalistas marroquíes en toda esta historia, eh, que es bastante complicado. Tampoco existen muchos trabajos sobre el nacionalismo marroquí de los años 30, que es urbano, que ya no tiene nada que ver con Abdelkrim, que es algo mucho más eh, político pero que es igualmente apasionante. En conjunto, por tanto, esto es lo que estamos haciendo, insistiendo en que vamos a ir más allá de Marruecos, se trata de la política de la Segunda República. Posiblemente ya sus comienzos se pueden encontrar en la dictadura de Primo de Rivera o en las fases finales de la dictadura de Primo de Rivera, porque claro, aquí hay otro problema que es... Cómo se une toda esta gente, que esto lo está trabajando sobre todo David Martínez Fiol, eh, eh, cómo, cómo, se, cómo se juntan ¿no? este, estos, este grupo tan variopinto de empresarios, periodistas, um, políticos nacionalistas uh, marroquíes, aquí Parslán. Eh, insisto que lo de Shakib Arslan es muy importante. no. Es como si nos encontráramos en los años 70, una institución española en la que está ahí Arafat. ¿no? <laughs> bueno, pero ¿cómo llega Arafat aquí? ¿no? <laughs> ¿Y cómo es que hay un periodista español que es muy amigo de Arafat y, y nadie sabe nada de él? ¿no? Entonces, eh, todo esto hace que sea como muy apasionante. Y esto es lo que hemos querido eh, trasladaros hoy: eh, el, el interés. De este proyecto, que creemos que puede traer buenas noticias y traer mucha información muy desconocida, y sobre todo aplicar un foco eh, diferente, una perspectiva diferente a las relaciones del Estado español con el mundo árabe. Bueno, dicho lo cual, cedo la palabra al profesor Murat Ferruc. buena Buenas tardes. Eh lamentablemente es todo lo que puedo decir en, en, en catalán yo soy de casablanca me formé en madrid y bueno entiendo un poco el catalán pero de momento no lo puedo hablar no pierdo la esperanza eh, gracias francisco gracias a todos sus compañeros aquí presentes por organizar eh, este encuentro para que hablemos de un tema bastante eh, bastante puntual en la historia del, del protectorado español eh, que consiste en la Asociación Hispano-Islámica. El, el hallazgo eh, de este expediente en el año 98 fue mm, por casualidad, pero también gracias a la, al, al, al reflejo que tenía eh, el, el personaje que, que ha citado Francisco al principio, Clemente Cerdeira, que era un simple intérprete en la Administración Colonial Española pero pasó a desempeñar un papel muy importante en lo que se refería a la recopilación de información política. En su momento no podíamos hablar de servicio de inteligencia propiamente dicho, había elementos con mucha capacidad para recopilar información política, sobre todo los intérpretes de árabe, porque conocían la lengua, porque conocían la cultura y tenían esta posibilidad para adentrarse ¿no? en, la, en las sociedades donde trabajaban. Entonces, Clemente Cerdeira tenía la buena costumbre de organizar muy bien toda la documentación, de tal manera que cuando eh, sus pertenencias fueron incautadas muy al principio del golpe del 18 de, del, de julio del 36, sí. se llevaron toda la documentación. Había, por una parte, una documentación generada en el seno de la Administración y por otra parte la documentación que tenía en su casa, y una tercera parte fue la que se llevó con él eh, al exilio hasta el final. ¿no? Yo tuve el, el, la, la oportunidad de trabajar también sobre esta documentación que enviaron a Ceuta desde Niza, donde murió eh, Clemente Cerdeira el 4 de mayo de 1941. Entonces, él había trabajado sobre la asociación porque en su momento enviaba informes de una manera asidua al directorio de marruecos y colonias y contaba dentro del elemento indígena como se decía en su momento con un topo de, 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 de mucho peso que pasaba por ser amigo de los nacionalistas marroquíes yo creo que los numeritos que aparecen en la foto tenía muchísimo que ver con la infiltración de este, de este grupo. Se sabía perfectamente lo que pasó en casa de Ben Nuna durante la visita de Arsalan. Eh, tenía información de primera mano. Entonces, por casualidad, me encuentro con este expediente y me doy cuenta de que había varios grupos eh, en o sea, y en teoría no había ningún hilo. Eh, susceptible de explicar el lazo entre grupos tan diferentes. Por una parte, los nacionalistas marroquíes, por otra parte, un grupo de españoles, eh, todos con apellidos catalanes, y hablo desde la percepción del marroquí que estaba trabajando sobre documentación de la, del archivo. La, la, la única observación que hice en su momento eran todos catalanes, apellidos catalanes, y había una mezcla de políticos empresarios. Y luego un grupo de intelectuales egipcios algunos de renombre, escritores muy conocidos en su momento, algún que otro director de un banco y un grupito tunecino, la sección tunecina, que no tuvo ningún, ningún peso en, en, en lo que se refiere al funcionamiento de la asociación. Y, y de repente ya este grupo eh, adquirió mucha, mucha, mucha importancia desde mi perspectiva de, eh, de investigador en su momento. Eh, reconozco que la, la, la charla que di en el año 2000 en Burdeos y luego el texto que publiqué en francés en el 2001 pecaba de ser demasiado descriptivo porque no conocía los matices de, de la historia de Cataluña, no sabía el trasfondo, eh, o sea, las otras actividades de, de, del ministro Leroux eso sí, yo me estaba centrando en el elemento nacionalista marroquí. Ahora estamos desarrollando una línea de investigación que nos va a permitir arrojar la luz también sobre, eh, sobre este grupo eh, catalán y volver también a analizar con bastante detenimiento la, la, las contradicciones en la sección egipcia, también que era muy importante. A primera vista, pues, la, la, los catalanes tenían intereses eh, económicos. Esto saltaba a la vista porque se iba a organizar una, una exposición en, en, en Jaffa, también en Jerusalén, y eh, desde aquí ya sabían que los productos franceses y británicos, eh, los árabes, de, digamos, los, los ciudadanos árabes de aquellos países, iban a boicotear los productos franceses y británicos eh, en protesta por la, la, la política colonial de Francia y de Gran Bretaña. Entonces, acto seguido se empezó a desarrollar un, un, un discurso muy interesante sobre el protectorado diferente, sobre un protectorado soft, el protectorado español muy poco eh, agresivo en comparación con el protectorado francés, que, que fue, un, por cierto, que fue un protectorado estructural, tenía razón en parte, porque a diferencia del protectorado español, el protectorado francés, un protectorado estructural con objetivos a largo plazo. Y por esta razón, eh, yo vengo de la, de la ex zona francesa, nosotros aprendimos el francés al mismo tiempo que el árabe, y no solamente esto, en mi generación hay mucha gente francófila, no, solo, no solamente francófona, pero francófila. Y el español, si no fuera por las antenas analógicas y los partidos de fútbol, se habría perdido por completo. Entonces, eh, la, la, la televisión <laughs> salvó un poco la cultura. No hubo ninguna política lingüística por parte de España, ni en la zona del protectorado español, ni tampoco en el Sáhara. Y mucho menos una, una, una política de educación bien estructurada. Y, eh, entonces, eh, se, se desarrolló un discurso basado en la hermandad se recuperó el espíritu del andaluz mucha retórica sobre la convivencia en la península ibérica a lo largo de ocho siglos y es un discurso que encajó perfectamente en egipto donde muchas veces las emociones acaban por desbordar la razón no la gente estaba preparada a recibir este discurso si no fuera por la labor realizada por los hijos de los nacionalistas del norte de Marruecos que estaban estudiando en el Cairo y eh, que decidieron fastidiar la fiesta, eh, haciendo circular ideas como que la República no pasaba de ser la continuación de la dictadura de Primo de Rivera, que había muchas promesas incumplidas y, y por eso Clemente Cerdeira... Eh, se trasladó a, a Egipto con el fin de contrarrestar también esta, esta, esta campaña. Eh, entonces, eh, yo me voy a centrar sobre todo en el, en el elemento indígena, como se decía en su momento, en, en, en los marroquíes de la Asociación Hispano-Islámica, que eran el objetivo principal de Clemente Cerdeira, que conocía muy bien el nacionalismo marroquí. Eh, y el, el panarabismo en general, y más tarde cuando estuvo en Egipto, eh, su, su estancia en Egipto coincidió con eh, el nacimiento del, del islamismo político, del islam político, ya que la, 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 la Hermandad de los Hermanos Musulmanes fue creada en el año 1928 y empezaron a aparecer las primeras manifestaciones. De, del nacimiento de, esta, de este movimiento que utilizaba el Islam como un factor de movilización social, a diferencia de cómo se percibía antes de la creación de, esta, de este movimiento. Entonces, eh, cuando hablamos de nacionalismo marroquí, también tenemos que matizar muchas cosas, en, en, eh, tanto en árabe como en francés, cuando se dice nacionalismo, automáticamente pensamos en... En, ima, nos imaginamos una persona muy agresiva que, eh, que reivindica eh, continuamente la, la independencia, pero no fue así. Fue un movimiento urbano de élite eh, que al principio, antes de 1944, se conformaba con pedir y reivindicar la aplicación de, del contenido de, de, del, del convenio del protectorado. Y por eso se les llamaba reformistas. ¿no? En realidad no era, no era la reforma lo que, lo que se pedía, la reforma del protectorado, sino más bien que se reivindicaba la aplicación de, de los preceptos de este, de este convenio. Eh, a partir del 44, después de la firma del manifiesto del 11 de enero, se cambió la, la reivindicación, o sea que. Eh, pasaron a reivindicar directamente la independencia. Entonces, incluso en los informes franceses, a veces nos encontramos con eh, términos como nacionalista, francófobo, y, y son, son eh, terminología bastante, bastante mm, eh, confusa. Entonces, este elemento, claro, eh, se dio cuenta de que la solución militar no llevaba a ninguna parte, porque la guerrilla más potente de, de la historia colonial de Marruecos... Al final perdió en el año 1927, me refiero a la guerrilla rifenia. En el Marruecos francés había también eh, resistencia armada, pero a partir de, del año 33 se puede decir que Francia cons, consigue eh, acabar con cualquier, eh, con cualquier eh, resistencia de carácter armado. Entonces, la élite urbana decide pasar la resistencia política y se descubre el, asocia el, el trabajo asociativo. El trabajo asociativo porque eh, ante la, 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 la imposibilidad de contar con estructuras políticas desarrolladas, había que buscar una forma de vehicular las reivindicaciones. Estamos hablando de... Eh, de una tendencia que empezó a notarse mucho en el Marruecos francés después de los acontecimientos del Dahir Bereber, del 16 de marzo de 1930, y el descubrimiento de estas estructuras que servían para eh, manifestar una serie de, de, de ideas. De hecho, eso también explica la, el, el, la, el, el nacimiento, entre comillas, de muchos clubes de fútbol. En esta fase, porque había, había que crear asociaciones de todo tipo, y entre estas asociaciones, pues eh, muchas asociaciones deportivas sirvieron de tapadera también para eh, hacer pasar algunos mensajes. Entonces, este es el contexto, más o menos, del interés de los marroquíes por esta asociación, y desde el principio lo tenían muy claro: pidieron la apertura de una sección de la asociación en Tetuán. Y los españoles no estaban por la labor porque sabían mm, eh, perfectamente cómo se iba a utilizar esta sección en Tetuán, se iba a convertir en una plataforma de reivindicaciones políticas, cosa que las autoridades republicanas querían evitar a toda costa. Y aquí no puedo pasar por alto una carta enviada por el líder nacionalista eh, de la zona francesa, Lel Fessi, a, a Benuna, que en su momento era el, el líder del nacionalismo del norte antes de su fallecimiento en el año 35, donde deja claro que él tenía una visión mucho más nítida acerca de, eh, del alcance de las concesiones de la República que los propios nacionalistas del norte que hablaban el español, que vivían en Tetuán, que se codeaban con eh, altos funcionarios españoles en las logias masónicas. O en el casino de Tetuán o donde fuera. ¿no? En esta carta le explica, um, a, en el año 31, les, el Elfesi le explica a Ben Nuna que no se podía esperar mucho del, del, de, del gobierno de Zamora, así tal cual, que ya que no se iban a conseguir objetivos en el ámbito político, que había que centrarse en el ámbito cultural, de educación y en el ámbito literario. O sea, que era un hombre. Eh, fue un político innato que, que, a pesar de su formación en la Universidad Tradicional del Carabí, demostró que tenía un, el, lo que en los politólogos llaman eh, ju un juicio político eh, desarrollado. Cosa que no hicieron los nacionalistas del norte que desde el principio eh, procuraban alcanzar eh, objetivos eh, consistentes. Entonces, desde el principio hasta el final de la asociación... Este fue el objetivo principal del, del elemento indígena, entre comillas, de los nacionalistas marroquíes, y es lo que explica también la, la, eh, la, la, las tensiones que surgían de vez en cuando en el seno de la asociación debido a los objetivos dispares que convivían en la misma estructura. Eh, desde, desde Cataluña, pues tenían en el punto de mira el Zoco de Oriente, los nacionalistas marroquíes querían. Eh, su sección y los egipcios yo creo que fueron los más ingenuos que eh, querían vivir una, espe una especie de aventura intelectual de recuperar el espíritu de, de Al Andalus y, y cosas por el estilo. Eh, obviamente el, el desencadenamiento de la Guerra Civil Española eh, dejó en, en el tintero todos sus planes. Pero y, y aprovecho para saltar a otro tema que no tiene que, que ver, y, y con esto acabo. El, el plan de sublevar el norte de Marruecos, yo creo que mm, el, el, eh, desde aquí se gestionó como si nunca hubiera fracasado antes en, en, en el norte de Marruecos y el primer fracaso de este plan remonta al mes de agosto de 1931, cuando Clemente Cerdeira eh, se equivoca y en vez de enviar eh, las cartas a sus eh, eh, cómplices en, en, en la zona del protectorado por el correo británico, Utiliza el correo normal. Y Juan Luis Beigveder, pues eh, destapa la red eh, y procede a unos fusilamientos extrajudiciales, sobre todo en los cabecillas eh, de las tribus trifenias que ya tenían experiencia bélica en la guerra de Rif, y algún funcionario español, un intérprete que se llamaba Rogerio González, que era el, el nexo en, en Tetuán, y arrestó a otros eh, jefes tribales. Eh, con el fin de inspirar temor a las, a, las, eh, a las tribus del norte. A partir de ese momento, y a pesar de que ya eh, el, el, el plan había perdido el efecto sorpresa, se volvió a intentar como cinco o seis veces desde diferentes eh, partes sin ningún tipo de, de coordinación. Carlos Baraíbar, que tenía la mala costumbre de emborracharse en los bares de Tánger y contar. Todas las cosas confidenciales y decir que tenía dinero para repartirlo en el norte de Marruecos con el fin de sublevar eh, eh, esta zona contra, contra el, el bando nacional y Tánger, aunque era, era zona internacional, pero en realidad estaba repleta de agentes del bando nacional, agentes también italianos, eh, alemanes, de todo tipo. ¿no? Eh, Clemente Cerdeira volvió a la carga, pero esta vez intentando armar el movimiento nacional marroquí, eh, obviamente los franceses no estaban por la labor, o sea que pretendía ni más ni menos llevar armas a la zona francesa con el fin de que el movimiento nacional marroquí atacara desde el sur las posiciones del bando, del bando nacional. Y al Elfessi habla de, de las negociaciones sobre este extremo en su libro, bueno, no, yo no creo que esté traducido. Eh, los movimientos independentistas del Magreb, donde habla de las condiciones que él mismo puso para que los nacionalistas marroquíes participaran en la guerra civil, eran condiciones bastante duras, como reconocimiento de la independencia del norte de Marruecos, ni más ni menos ante la sociedad de naciones, el compromiso de Francia a acatar esta independencia, y una serie de condiciones, pero claro, eh, las negociaciones tuvieron lugar. Eh, cuando tuvieron lugar pues inmediatamente después el sultán envía una carta diciendo que los marroquíes no tenían que participar en la guerra de España y por marroquíes entendía sobre todo los que iban a, a, a luchar en el bando republicano porque los regulares ya habían cruzado el estrecho el 6 de agosto con, 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 con Franco al mando para, para apoyar la, la labor de Queipo de en, en la región de Sevilla, y, y, y desde luego este plan eh, se, se intentó también con alguna cofradía eh, sufí, desde Cataluña García Oliver pues, creía firmemente la necesidad de, eh, eh, de ganar la guerra primero en Marruecos antes de ganarla en la, en la, en la República, pero eh, yo creo que el fracaso del... del, del de agosto de 1936 fue determinante. Y con, con esto acabo. Muy bien. Eh, antes de, de pasarle la palabra a, a José Antonio. Eh, ahora mientras escuchaba había una serie de cosas. Claro, van, van apareciendo muchos temas aquí, ¿no? Eh, cuando, cuando el Comité de Milicias envía a, a Marcelo Argila a Ginebra, lo envía. Para que se entreviste con Shaquí Barzlán, lo cual es meterse en la, en, en la boca del lobo, porque Shaquí Barzlán por entonces era súper conocido que estaba trabajando con los alemanes. Y entonces, eh, cuando llega a Ginebra, parece ser que Shaquí Barzlán le dice: habla con Torres. Y, y Torres está en ese momento en Tetuán, y eh, aparte de que no se puede mover, poco tiempo después eh, se pasará al bando franquista, claramente. Entonces, a mí me trae eso, un, digamos, una, eh, un encardinamiento con el, la cuestión de la, del levantamiento palestino, que es del 36, y ahí eh, supongo que Shakib Aslan estaba bastante comprometido, no lo sé, pero sí que recuerdo que dentro de la, la primera lista de participantes de la Asociación Hispano-Islámica hay un palestino importante, creo recordar. Entonces, ahí hay... También un, un, un lazo de unión con el tema palestino, que también, también por otra parte, en, en los inicios de esta historia, también tiene su... porque la, la, la delegación aquella de, de la Asociación Hispano-Islámica va a participar en la feria de muestras de Jaffa, del año 34, si mal no recuerdo, que finalmente es un intento que sale mal, y, y bueno, de repente la delegación española se encuentra inmersa en los problemas de... De las tensiones de Palestina en aquella época. Por tanto, hay, es, es un cubo de Rubik todo esto, es el intentar que todas las piezas cuadren. Bueno, paso a la palabra a José Antonio Sánchez Román. Muchas gracias. Bueno, eh, buenas tardes. Eh, lo primero, muchas gracias, eh, Francisco, por, por poner en marcha el proyecto, por, por invitarme a participar, por organizar este evento y gracias a a todos los que están hoy presentes aquí. Eh, voy a tratar de ser breve. Eh, un poco mi presentación quiero hacerlo en tres planos. Primero voy a mencionar mmm, una especie de suceso eh, diplomático en el año 35, de evento diplomático, eh, unos documentos. Voy a tratar de interpretar ese suceso ampliando el contexto, tanto temporalmente como espacialmente en el Mediterráneo, como se ha dicho aquí. Y finalmente, en unas últimas reflexiones, trata de mostrar por qué es importante interpretarlo así, por qué es importante esta investigación, eh, estas, estas miradas. ¿no? Entonces, empiezo, digamos, con el, con el suceso que se repite varias veces, el, el, mismo, el mismo acontecimiento casi. El 14 de enero del 35 eh, llega al, al Ministerio de Estado un informe eh, con una petición que ha dirigido la Asociación Hispano-Islámica eh, en el que dice esa asociación que cree que ha llegado el momento de que España renuncie al derecho de capitulaciones que goza en Egipto. Eh, no me voy a extender ahora... Luego en el debate, porque es un tema muy complejo, lo voy a simplificar de manera muy brutal por capitulaciones. Digamos, son privilegios extraterritoriales concedidos a individuos no en los países del Mediterráneo, mm, privilegios de tipo jurídico, eh, impositivo, etcétera. Esto. Alguno dirá, bueno, no son exactamente privilegios en origen, es una cosa muy compleja, pero lo dejo así simplemente para que nos entendamos por si alguien no está familiarizado. Y sigue, sigue el documento, sigue este informe. Ya en agosto de 1933, el entonces encargado de negocios de Egipto en Madrid, el señor Munir, visitó repetidas veces al jefe de la sección de ultramar y Asia del Ministerio de Estado español para expresarle la conveniencia de que, de que España renunciara al régimen de capitulaciones. Bueno, este, esta petición que hace la Asociación Hispano-Islámica de abolir el régimen de capitulaciones no es la única. Eh, tenemos otra un poquito después, que en realidad se había publicado en la prensa antes, en el año 34, por eh, Gil Benumella, también vinculado a la Asociación Hispano-Islámica, en el mismo sentido. Eh, la idea de que hay que terminar con las capitulaciones en el mundo árabe y en particular en, eh, en Egipto. ¿no? Eh, dice, en el informe que, es el, que en este caso se envía desde Egipto a Madrid, dice dicho artículo, pongo en antecedentes, el artículo se había publicado en El Sol en España, pero el artículo a través de la Asociación Hispano-Islámica se quiere que llegue a Egipto. Dicho artículo se ocupa del régimen de capitulaciones en el sentido de su posible renuncia por parte de España y en términos más categóricos que los publicados por El Sol el año pasado. No es un poco el primer resumen que hace el ministro de España en el Cairo, eh, Alonso Cano. Lo interesante es cómo reacciona España y por eso digo un evento diplomático, una crisis diplomática, ¿no? Porque eh, una pequeña crisis diplomática, porque, por ejemplo, para el ministro español en el Cairo, aquello hay que pararlo ya, aquello hay que detenerlo eh, cito algunas, eh, algunas frases la conveniencia de no remover en la prensa egipcia asuntos como el de las capitulaciones de importancia internacional y en los que no parece prudente defender criterios del que sustentan las demás naciones interesadas en el problema. No molestemos a los británicos, no es el argumento central, eh, no molestemos tampoco a los franceses, pero sobre todo a los británicos que, como saben, son los que están al frente del, eh, del protectorado en, eh, en Egipto. ¿no? Y además el argumento del ministro español en Egipto es eh, cuidado que aquí ha habido una crisis política muy fuerte, ha habido un cambio de gobierno, eh, el ascenso de ciertos partidos, el llama de centro, el WAF, etcétera. Eh, estos partidos no quieren enfrentarse a los británicos, no quieren sacar el tema de las capitulaciones, no toquemos, eh, no toquemos esto. ¿no? Esto es una de las cuestiones eh, que plantea el, el representante espa español en el Cairo. Sin embargo, desde el, ministro, desde el Ministerio de Estado tenemos dos informes contradictorios. En uno parece bien la idea, en uno se apoya la, la idea. Les leo breves frases. Dice, es indiscutible que todas las transformaciones espirituales y sociales que experimenta la población indígena de la zona del protectorado español en Marruecos se deben principalmente a la influencia indirecta pero intensa en Egipto. Todo lo que pasa en Egipto influye en Marruecos. Así que, les resumo el argumento. Si en Egipto conseguimos buena prensa, vamos a conseguir buena prensa en, en nuestro protectorado. Así que no está mal, y sigue diciendo el documento, aprovechar todas las ocasiones de influir agradablemente sobre la opinión pública egipcia para que desde allí irradie hacia Marruecos un movimiento hispanófilo, es una labor patriótica. Lo que pide la Asociación Hispano-Islámica, lo que pide Gil Benhumeya, es, es una buena idea. Sigue diciendo este informe. Esta defensa de la idea egipcia por parte de Gilben Umeya no puede tacharse en ningún caso ni de desagradable para el Gobierno español, puesto que no podía recibir la protesta de Inglaterra ni para Egipto. Gilben Humeya publicó el texto en una revista literaria y pacífica, como la hispanoamericanista Nuestra Raza. ¿No? Y sigue más adelante. Lo reprodujo algo modificado en la nación, que tampoco es un periódico revolucionario, ni panislamista, ni nada por el estilo. Aquí tenemos un informe donde apoyan a Gil Umella y la Asociación Hispano-Islámica en esta idea de suprimir las capitulaciones. Sin embargo, en otro informe recogen lo que ha dicho el ministro en el Cairo. Este señor lleva razón, no armemos lío, para decirlo de manera muy, muy rápida. Y no solo, digamos, eh, recogen lo que dice el ministro en el Cairo llaman al orden a la asociación hispano islámica en los términos más duros y le piden al ministerio de Estado que llame al orden a, eh, a esa asociación. No dicen esta petición no. Eh, si hacemos esta petición, Egipto siempre podrá reforzar sus argumentos alegando que una destacada personalidad de la política española, como el presidente de la asociación hispano islámica, señor Franchi Roca, rompe la lanza para apoyar las reivindicaciones egipcias, no las reivindicaciones eh, nacionalistas egipcias no un poco lo que está diciendo y la recomendación de este informe anónimo o anónimo desgraciadamente no no encuentro quién es el autor es uno de los secretarios de los funcionarios del ministerio dice el secretario que suscribe vería conveniente que vuestra excelencia el ministro de estado indicara verbalmente al señor Franchi Roca que el interés de España es contrario por el momento a que renunciemos al régimen de capitulaciones bueno estos son los documentos y la descripción un poco de la pequeña crisis eh, interna diplomática española en el año 35. Os decía un poco eh, ampliar la lente para entender bien el contexto de qué está aquí, eh, qué se está discutiendo. ¿no? Dicho de otra manera, ¿de verdad podría molestar a los británicos que España apoyara el final de las capitulaciones? Pues la respuesta, igual que la pasa en el caso español, sería sí y no. De nuevo la respuesta es muy, eh, muy ambigua. Vámonos atrás. En 1902, el que en aquel momento era gobernador de la Colonia del Cabo y antiguo subsecretario de Finanzas del, de Egipto, Lord Alfred Milner, publica un texto en el que denuncia que la debilidad del gobierno británico en Egipto, como saben, el gobierno británico en Egipto en 1902... Todavía no es el protectorado declarado oficialmente, pero a, a todos los hechos es el gobierno de facto eh, en Egipto. ¿no? Mantienen la ficción de que el Hedib sigue siendo el soberano y depende del de imperio otomano, pero aquello no deja de ser una ficción. ¿no? Bueno, dice Milner, el, la gran debilidad del gobierno británico es lo que él llama cadenas internacionales. ¿Y qué quiere decir por cadenas internacionales? Las capitulaciones. No podemos aplicar una política judicial, jurídica y fiscal moderna para modernizar el país porque tenemos que obedecer a las capitulaciones. Y curiosamente, Milner, que propone suprimirlas, habla, dice él, en nombre de la soberanía total egipcia. ¿No? Claro, eh, no se va a cumplir en estos momentos, pero eh, todos sabemos lo que pasa en 1914 cuando llega la Primera Guerra Mundial, que Gran Bretaña declara a Egipto un protectorado con una promesa vaga de una futura eh, independencia, pero lo interesante es que ahora sí, con el, la condición de guerra, lo que va a hacer eh, Gran Bretaña es suprimir las capitulaciones. Ahora sí que hay un decreto de supresión de las eh, capitulaciones. Nunca total, ¿eh? siempre las otras potencias reivindican que esos son derechos adquiridos y que no quieren renunciar a ellos. Y esto que ocurre en la Primera Guerra Mundial no pasa solo en Egipto. Eh, los británicos prometen a, saben, la famosa correspondencia ¿no? eh, con el Sharif Hussein y Mahon los británicos prometen a los árabes que estaban en las provincias árabes del Imperio Otomano que suprimirán las capitulaciones una vez termine la guerra. Y los mandatos franceses y británicos suprimen las capitulaciones cuando se establecen los mandatos. Eso sí, las suprimen de una manera bastante particular a favor de los intereses eh, británicos y franceses. Pero lo mismo pasa en el occidente del Mediterráneo. Ya con el establecimiento del protectorado, y ahora vuelvo al caso español eh, y al caso francés en Marruecos, ya con el establecimiento del protectorado y en 1912 hay toda eh, una idea de que hay que terminar con las capitulaciones. Que en muchos casos esas capitulaciones habían favorecido la presencia y la influencia de las potencias europeas en todo el Mediterráneo, pero una vez se establecen como potencias territoriales en mando, intentan que no se otorguen privilegios a terceras potencias. ¿no? Esto está en 1912 y mucho más claro con la Primera Guerra Mundial todos los temores que genera la Primera Guerra Mundial, lleva a España y a Francia a intentar eh, acelerar este proceso de supresión capitular, ¿no? de lo que ellos llaman también racionalización jurisdiccional, unificación eh, jurídica. ¿no? Entre 1914 y 1916, Rusia, Luxemburgo, Suecia, Uruguay, Grecia, Dinamarca, Italia, Portugal, etcétera, Costa Rica, la propia España, renuncian a sus capitulaciones en el protectorado francés, en el territorio francés. Y España va a conseguir cierta reciprocidad con, eh, por parte francesa en el territorio español. Norteamericanos y británicos se resisten más tiempo a otorgar este tipo de, eh, de, re, de renuncias. ¿no? ¿Qué implica? Esta cuestión, ¿qué está ocurriendo cuando se renuncian a las capitulaciones? ¿Qué tipo de medidas se están acompañando? Cuestiones de libertad de movimientos, cuestiones de generalización de los pasaportes, cuestiones que afectan a la cuestión de qué es un nacional. Durante todo el siglo XIX hay una fractura, o durante buena parte del XIX, entre qué significa ser nacional y ser ciudadano. El famoso el famoso eh, senatus consult francés lo que hace es crear la idea de que hay gente que son franceses pero no ciudadanos franceses, ¿no? Un argelino en el Levante podrá intentar pedir la protección francesa pero no significa que sea un ciudadano francés con derecho a voto. Esto es una especie si me permite la expresión de nacionalidad de segunda ca eh, categoría de segunda división. Bueno. Esto, con la abolición de las capitulaciones, está desapareciendo. Se está habiendo una convergencia hacia la idea de que nacionalidad y ciudadanía es lo mismo. Antes de la Primera Guerra Mundial, España otorgaba muchas cartas de naturalización a eh, súbditos, eh, vamos a decir, marroquíes que pedían protección española. A partir de la Primera Guerra Mundial, España empieza a separar la idea de protección de la idea de naturalización. Bueno, puede ser mi protegido, pero no mi naturalizado. Y de hecho, parte de los acuerdos con Francia explicitan que nacionalizaciones otorgadas antes pueden ser revertidas. ¿Qué tipo de nacionalizaciones? Por ejemplo, otorgadas por cuestiones de vecindad. No por real decreto, por concesión del rey, alguien que lo merecía especialmente, pero sí por las otorgadas por cuestiones de vecindad. Esa gente pierde la nacionalidad. Bien. Bueno. Eh, por supuesto, a ver, tenemos que entender esto, y ahora avanza hacia donde quiero ir a las conclusiones. Tenemos que entender esto dentro de eh, una idea de que la unificación jurídica no, no significa la igualdad jurídica. ¿no? Es decir, va a haber una separación, una barrera muy clara entre lo que antes Murat llamaba indígenas y europeos. Ahora sí. Los europeos se les dice, ustedes no se preocupen, si se suprimen las capitulaciones, o a usted le podemos juzgar con la ley francesa o la ley española, que es una ley moderna, civilizada. Usted necesita un pasaporte para moverse, pero aún así un europeo va a tener mucha más libertad de movimientos y mucha más facilidad de movimientos. En noviembre de 1924, antes de estos primeros documentos que, que les leí al principio, hay otra pequeña polémica interna en la diplomacia española. Un funcionario del protectorado, que tampoco lamentablemente sé quién es, eh, escribe todo un informe quejándose de la política de Primo de Rivera y acusa a Primo de Rivera de ser indeciso. Lo que está pidiendo este funcionario hay que terminar de una vez con las capitulaciones británicas. Ya está bien de que los británicos hagan lo que les dé la gana en Marruecos. Hay una nota al margen manuscrita a este, a este informe, probablemente por, escrita por Primo de Rivera, que dice, vaya un tono. ¿no? Este señor, ¿cómo se atreve a decirme a mí lo que tengo que hacer? Pero claro, hay muchas dudas en, hay muchas dudas en Madrid. ¿Qué hacemos? Los británicos siguen obteniendo lo que en Marruecos se llama eh, Sensara, en, en el Imperio Otomano se llamaban Verat, ¿no? privilegios para comerciar, para hacer ciertas cosas, ¿no? para ser excluidos de las normas generales, vamos a decirlo, vamos a decirlo así. Pero Primo de Rivera tiene muchas dudas, año 24, revuelta del crin, tensiones con Francia, no quiere pelearse con, con Gran Bretaña. ¿no? Eh, un poco eh, lo que les quiero comentar, lo que, les, lo que estoy tratando de transmitir, es esta idea de que en este periodo, después de la Primera Guerra Mundial, todos los imperios están pensando en cómo terminar con las capitulaciones. Es un momento de duda, ¿no? Y si lo piensan, y ahí ya voy a mi tercera, a mi tercera parte, a mi tercera argumentación cuando decía al principio qué estaba en juego, por qué es importante todo, eh, todo esto, ¿no? toda, esta, eh, toda esta cuestión. Eh, aquí lo que está en juego son cuestiones, como les decía antes, nacionalidad, ciudadanía, movilidad de la gente, pasaportes, eh, control de la población, territorialización. Todos estos temas están en juego y es bien interesante y bien paradójico que, vuelvo a los documentos de origen, ¿Esta gente de la Asociación Hispano-Islámica o este Gil Umeya eran unos gente extravagante que, como dirían ¿no? algunos antropólogos, de ellos going native, se convirtieron en nativos? No. En realidad, lo que estamos viendo es eh, un proceso de curiosas convergencias entre los supuestos enemigos, entre los imperios y los nacionalismos. Convergencias, por ejemplo, en el terreno cultural, Murat ya hizo referencia, lo que ha estudiado Eric Calderburg para el mito de Al-Andalus en Marruecos, ¿no? como el imperialismo español y el nacionalismo marroquí. Toman el mito de al ¿no? aunque lo se apropian de él y lo reinterpretan de distintas maneras. Lo que ha estudiado Jonathan Birzen, convergencias en la categorización para territorializar. Y en el fondo aquí lo que vemos es lo mismo. La cuestión de las capitulaciones, hay una cierta convergencia entre los imperios en el Mediterráneo y los nacionalistas que va llevando hacia la cuestión de la territorialización. Y es un proceso que estalla en discusión con Primo de Rivera. Y que sigue en estos años. Y con esto cierro mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Eh, quería añadir un par de cosas, ¿no? Una que documento que encontré el otro día en en el Haga hace unos días cuando estuve en el último en la última campaña de búsqueda de documentos. Shakib Arslan dimite de la asociación hispano islámica en año 35 y dice que es porque eh, no, no está no es acorde con lo, los presupuestos iniciales de la República y de la concesión de una serie de libertades etcétera etcétera ¿no? o, otra cuestión en relación a lo que comentabas de las capitulaciones hay un libro que se publicó hace dos años el libro de Richard Overy uh -huh. uh, Blut and Ruins eh, que explica que el origen de la primera por supuesto pero también de la segunda guerra mundial es la persistencia de los imperios ¿no? uh -huh. y en ese sentido, él bueno, sistematiza, no, no es tampoco que esté haciendo grandes descubrimientos, pero que el impacto de la depresión, que es justamente estos años, revalida la validez de los imperios. ¿no? Es decir, los países que tienen imperio resisten mejor la Gran Depresión, ¿no? y por tanto, esto podría también indicarnos que la primitiva idea de, bueno, de ir haciendo desaparecer las capitulaciones y todo este tipo de sistemas de control. Pues que se lo están pensando, a partir sobre todo del año precisamente 34, 35, 36. ¿no? Bueno, pues eh, a continuación, eh, David Martínez Fiol. Ah, ¿se, me, ¿Se me oye? Sí. Bueno. Eh... Como ha dicho el profesor Francisco Vega al principio, cuando nos ha ido presentando, eh, yo me he dedicado a ir buscando el juiz mm, del sector español o del sector hispánico de la Asociación Hispano-Islámica eh, e intentar eh, descubrir quiénes son y qué tienen en común, si es que había algo que tuvieran en, en común, aparte de formar todos ellos parte de la. De la Asociación Hispano-Islámica. En todo caso, yo, eh, con lo trabajado, plantearía varias cosas. Es decir, la Asociación Hispano-Islámica, lo que voy a comentar ahora igual, no tiene mucho que ver con, con lo que se ha estado diciendo aquí, pero sí que eh, el conjunto de las personas eh, e individuos que integran la Asociación Hispano-Islámica, eh, el estudio de esta asociación nos ayuda también a entender ¿no? y a desmitificar el periodo republicano como eh, republicano, incluso de la guerra civil, como un periodo en el que las posiciones políticas están claramente definidas entre blancos, negros, izquierdas, derechas. Porque va a resultar que la asociación Hispano-Islámica tiene un conjunto de personas que van desde la extrema derecha hasta eh, las izquierdas republicanas y un poquito más allá. Y que todos ellos, ¿no? conviven al entorno de un proyecto en el que yo creo que una de las ideas importantes es tener en cuenta que 1931-1936, como ya ha puesto de manifiesto eh, María de, Ma de Madariaga, es una ventana de oportunidades para un africanismo o varios africanismos civiles frente a lo que ha sido el africanismo militar. Eh, predominante durante el primer tercio del, del siglo XX. Y en este sentido, la Asociación Hispano-Islámica eh, confluyen una gran cantidad de sensibilidades diferentes que no solo son eh, catalanas, ¿no? podemos encontrar aquello, eh, empresarios, hombres de negocios o individuos vinculados a los negocios eh, comerciales e industriales catalanes, sino que, por ejemplo, eh, aparecen personajes vinculados al mundo del regionalismo castellano, como Emilio Bellando, ¿no? Eh, que es vicepresidente de la, de la asociación. Y Emilio Bellando es un personaje muy peculiar, porque es un regionalista castellano, enfrentado al regionalismo castellano de rollo Villanova. Emilio Bellando es un tipo que en 1918-1919 es solidario con el movimiento autonomista catalán. Pero resulta que, entramos en la dictadura de Primo de Rivera, es miembro de la Unión Patriótica, tal cual, es director general de Agricultura en 1927, y en ese momento ha conectado curiosamente con Royo Villanova, que era su rival político dentro del regionalismo castellano. Unos regionalistas castellanos que en teoría estarían en conflicto, aparentemente lo están, por razones económicas, con buena parte del mundo de los negocios catalanes. Pero resulta que en la Asociación Hispano-Islámica, desde, desde vías muy diferentes, van a confluir y en principio van a compartir toda una serie de objetivos. La Asociación Hispano-Islámica, por tanto, es... Un magma, no sólo de proyectos y de apuestas políticas, como se ha estado planteando aquí, sino que, en paralelo a esas apuestas políticas, ¿no? están planteando también una penetración comercial, no sólo en el mundo marroquí, sino en el conjunto del Mediterráneo. Es decir, en estos momentos, el Mediterráneo, en los años 20-30, es un espacio en construcción, ¿no? En definición, que los acuerdos de paz, los tratados de paz entre 1919 y 1923 han significado un reparto de influencias en las que evidentemente en Próximo Oriente han salido beneficiados franceses y británicos, pero que en este sentido, en la medida que ha habido un africanismo hasta 1930 estrictamente militar y de conquista, ven una ventana de oportunidades para, digamos, ver si la República Española puede competir, no solo en los ámbitos políticos sino también comerciales, ¿no? en ese espacio con franceses, británicos y todos los que aparecen por allí italianos y tuticuanti. Entonces, ya digo, en este sentido, tenemos un personaje como Emilio Bellando, que evidentemente representaría el ámbito de lo que sería regionalismo castellano vinculado al mundo agrario. Es significativo que en su día fuera el director general de Agricultura durante la dictadura de Primo de Rivera, en concreto durante el directorio eh, civil. Tenemos un personaje especialmente particular, que es Enrique de Raffles, ¿no? eh, hombre de negocios catalán, que tiene una trayectoria especialmente peculiar. Pasa por el regionalismo, pasa por el liberalismo romanonesista, es somatenista, y además con cargo, ¿no? Eh, Lerroux, durante las elecciones del 33, le propone que forme parte de sus candidaturas y acto seguido lo encontramos en el Partido Agrario Catalán. Quiere decir que, personaje peculiar donde los haya, que en principio podría parecer una figura confrontada ¿no? a un regionalista castellano o ex regionalista castellano. Eh, como Billy Mellando, pero que nos indica cómo ¿no? pueden confluir individuos de diferentes tendencias. Y en este sentido, ¿no? el presidente de la asociación, ya para rematar esa disparidad, más disparidad todavía, José Franchi, es un líder del Partido Federal y que es ministro de Industria durante, eh, bueno, de hecho, al final del. Del gobierno Azaña del periodo Azañista 31-33, aparentemente es un personaje con, con poco feeling con Alejandro Leroux, pero tiene una peculiaridad y es un tema que hemos estado trabajando en el, eh, en el proyecto, que es canario. Y en este sentido, la Asociación Hispano-Islámica, ¿no? digamos que probablemente hay toda una serie de indicadores que les hace confluir que en este caso, José Franchi, es republicano federal, puede ser que no muy a buenas con Lerroux, aparentemente alejado de Bellando ideológicamente y de Raffles, no digamos, pero que crea un, un triángulo, por llamarlo de alguna manera, que es las Canarias, Madrid o Castilla-Barcelona. Y eso explicaría, digamos, eh, ese foco, ¿no? o esos focos aparentemente dispersos, ¿no? pero que, digamos, son espacios políticos, económicos, que en ese momento ¿no? pueden construir una alternativa de lo que en su día se había llamado penetración pacífica de, en, en el futuro protectorado de Marruecos y que a partir de 1931, ¿no? Leroux eh, plantea toda una, una reestructuración. De, de ese protectorado y reestructuración incluso en el ámbito de lo funcionarial es decir cambiar de arriba abajo eh, el, la estructura administrativa de ese protectorado por tanto yo diría que digamos la AI es digamos una plataforma de tantas que intentan aprovechar esa ventana de oportunidad que es la Proclamación de la República y una nueva manera de entender el control del protectorado marroquí y una nueva manera de entender la política comercial no eh, mediterránea. en este sentido, no. además, eh, si entramos en el terreno de las creencias religiosas, ya la asociación hispano-islámica es, por decirlo de una manera, la bomba. porque tenemos, desde masones, aquello, afiliados afiliados a católicos, convencidos a, como en el caso de Gil Benumella, ¿no? un andalucista que es musulmán. entonces en este sentido, digamos, ni siquiera la religión es un punto en común de todos ellos, pero probablemente todas esas diferencias, ¿no? se convierten en complementarias por ese intento que pretende ser la hay, no solo en el plano político, Sino en el plano económico, para generar una nueva manera de interpretar, vamos a decirlo más o menos claro, el colonialismo español en, en Marruecos. Y más o menos eh, esto sería un esquema de lo, que, de lo que he estado trabajando. El profesor Francisco Vega planteaba la figura de Lerroux. Es que Lerroux tiene. Desde buen, desde buen principio de su carrera política, una imagen a aquello muy clara y concreta de lo que tiene que ser la intervención española eh, en Marruecos. Y me explicaré, eh, siempre es partidario de esa intervención, no necesariamente militar, pero el profesor Roberto Villa, que a pesar de lo vilipendiado que es por sus tendencias políticas, etcétera, etcétera, descubría ¿no? en su más o menos mini biografía de Leroux un proyecto absolutamente mastodóntico que no se lleva a cabo, que tiene en mente Leroux, que es crear una especie ¿no? eh, de túnel, como el del Canal de la Mancha, entre Francia y, eh, y el Reino Unido, pero en este caso desde las costas. Andaluzas españolas hasta el Protectorado marroquí, es decir, crear ya tiene la imagen de crear un nexo de conexión terrestre subterránea, como sería la construcción eh, de ese túnel, y que yo creo que es un paradigma de que realmente existe en alguno de los proyectos republicanos de los años 30, ¿no? Una visión, digamos, de proyección de, de España en general, en este caso en formato republicano, ¿no? de modernización a través de infraestructuras, en este caso digamos monumentalistas, pero claro, ¿qué es lo que significaría? Un túnel desde la península ibérica hasta Marruecos, una vía no marítima y directa por tierra ¿no? o subterránea de eh, relaciones comerciales. Y más o menos eh, sería... Eh, está la cosa plantear, eso sí, en el aire la figura de Clara Campoamor. Realmente es el único personaje en el que, investigando, investigando, es muy complicado saber qué pintaba allí y por qué estaba allí. Una de las ideas que me ronda por la cabeza es que esta mujer es funcionaria. Eh, yo he trabajado, mis trabajos fundamentales son sobre el funcionariado, no en los años eh, 20 y 30. Y entiendo que eh, Clara Campoamor es una mujer, es funcionaria del Estado, ¿no? es una mujer que sabe leer y escribir, es una mujer que está representando como traductora o está de traductora en la sociedad de naciones, y parece ser que sería el punto de conexión con Jaime de Argila. Y que probablemente no, eso la hubiera conducido o la hubieran conducido hacia la asociación hispano-islámica y digamos vamos a ser un poco así políticamente incorrectos eh, y utilizando el lenguaje actual la cuota femenina de la asociación hispano islámica en un momento en la que ella además representa la defensa del voto femenino etcétera etcétera en fin eh, estos serían o las serían básicamente las líneas de, de trabajo que en la persecución de todos estos personajes eh, está realizando. Pues muchas gracias. Bueno, este, este apartado nos trae muy locos de buscar cómo se juntan estos personajes y sobre todo cuándo, porque yo tengo la sospecha de que evidentemente esto no, es, no se forma, de, forma de, de manera explosiva a partir del 14 de abril del 31, sino que aquí hay un periodo de gestación que entronca con la o bien con la dicta blanda de Berenguer, o anteriormente con la dictadura de Primo de Rivera, que nos llevaría ¿no? a estos proyectos eh, tecnocráticos, esta idea tecnocrática, un, uh, al, al personaje este de Bellando, que es un corporativista, que tiene algún que otro libro sobre el tema. Eh, en todo caso, lo que es eh, interesante es que en uno de los informes de, de inteligencia que genera eh, la Oficina Mixta de Información sobre, sobre la Asociación Hispano-Islámica, porque hay un espionaje y contraespionaje interno en todo esto. Eh, en uno de estos informes, eh, precisamente creo que está firmado por Cerdeira ¿no? y Agustín de Foxa. Eh, Estas son situaciones muy giscoquianas. ¿eh? Más adelante podemos hablar del tema, pero hay algunas cosas que son totalmente de película y de misterio. Pues eh, en uno de estos informes se dice: bueno, la asociación hispano-islámica tiene una serie de personajes ornamentales que los tienen ahí, los han camelado y los tienen, eh, los ponen ahí para quedar bien, ¿no? Entonces, pues, claro, primero dices: pues, pues sí, pues es posible que este informe sea cierto, pero es que después, con cuanto va, empiezas a ver el papel de Franchi, claro, dices: no, no lo es, porque hasta el año 35 está ahí jugando un papel y está diciendo, ¿eh? está en la seba, ¿no? Ya me Por tanto, eh, no, no, no son tan ornamentales ni mucho menos. El tema de Clara Campoamor. Mm, yo ahora, últimamente, en, en el Haga encontré un informe extenso, una carpeta sobre uh, un, una compañía teatral egipcia que visita Marruecos en el año 32, dirigido por una mujer. ¿no? Y entonces esto nos hace pensar que hay un intento de conectar un poco con los personajes femeninos que están jugando en el mundo eh, árabe musulmán, que hay algunos, fran, alguna, personas, personajes franceses, marroquíes o egipcios, y yo creo que hay un intento consciente de poner a alguien, mm, por si las moscas, ¿no? Un poco lo que dices tú, la cuota, pero también un poco. Bueno, porque tiene que haber alguna mujer, porque es que en el otro lado hay mujeres, por tanto no puede ser que nosotros no tengamos mujeres. Eh, después, cosas tan curiosas como que efectivamente todo el papel de la masonería es interesantísimo, porque eh, tanto Marcelo como Jaime de Argila, que son masones, resulta que en la, en la logia donde están, esto lo hablábamos eh, hoy con, con Murat, ¿no? En la logia donde están no hay. Árabes, ni hay eh, nadie del mundo. Eh, hay anarquistas, incluso hay uno de los amigos de Durruti. <laughs> que, dices, bueno, ¿y qué hacen unos personajes republicanos moderados en una logia con anarquistas duros de la FAI? ¿no? Entonces, ahí hay realmente, es que es eh, una croqueta bastante descomunal eh, que nos lleva un cierto tiempo y cierto esfuerzo intentar desentrañar. Bueno, Yenadi. Nos va a hablar de, de un capítulo muy novedoso dentro de esta, de esta historia, el profesor Gennady Nepper. Uh, muchísimas gracias. Pues es un capítulo novedoso dentro uh, de lo que estamos trabajando nosotros. Al mismo tiempo, uh, para alguien que uh, está trabajando la historia económica, muchas cosas de las que estaré hablando... Um, sonarán bastante parecerán bastante conocidas um, el título aquí en busca del petróleo perdido perdido entre comillas porque de hecho nunca lo han encontrado eh, era un, una cosa potencial uh, algo que estaban proyectando como um, como el, el oro del el dorado y que al final nunca se materializó por razones varias. Y uh, aquí podemos vincular también, uh, por un lado, la Asociación Hispano-Islámica, que entra hacia el final de lo que estaré explicando, pero también uh, lo podemos conectar con cuestiones estratégicas um, de suministros del petróleo, en este caso, que se estaba convirtiendo en los años 20 en un recurso cada vez más importante para todos los países y evidentemente para los países uh, que querían modernizarse, como podía ser el caso de España en aquellos mismos momentos. Uh, ya aquí, en um, la primera diapositiva, podemos ver varios personajes importantes de este juego complejo. Ahora vamos a hacer un pequeño zoom out frente a lo que acabamos de escuchar y verlo desde una perspectiva... Macro y luego otra vez vamos a entrar un poquito más uh, hacia el asunto y verlo uh, más de cerca. Aquí vemos evidentemente Primo de Rivera, uh, pero muy importante también uh, Calvo Sotelo, um, responsable de la Hacienda y también uh, del petróleo, como veremos. Veremos uh, a un buque soviético, uh, un tanquero que transportaba petróleo a España y vemos en un coche de carrera eh, del año 1908 un personaje del que ha hablado eh, David, eh, Enrique Raffles, que era un aficionado de los coches, también de aeronáutica, y entendía muy bien la importancia de este recurso. Um, para empezar, Um, podemos acercarnos a este tema desde uh, varios puntos de vista. Um, en el plano peninsular, um, desde luego um, podemos ver la dictadura de Primo de Rivera como un proyecto desarrollista avant la letra, um, pero um, también una cosa que estaba pensada como un proyecto, al menos hasta cierto punto, de modernizar España, construir carreteras, uh, lo cual quiere decir uh, que habrá coches, al menos potencialmente, que van a circular por estas carreteras, uh, y algo se necesitará petróleo y los productos derivados del petróleo para que todo funcione y tenga algún tipo de sentido en este contexto. Um, y al mismo tiempo, todo este sistema está pensado como uh, un sistema basado en algo que los franceses llamarían dirigismo, dirigismo económico, uh, una intromisión significativa del Estado, como, el, uh, como un actor de gran importancia para desarrollar el país y para encauzar. Uh, este desarrollo en una dirección adecuada. Y por, el otro, uh, por otro lado podemos ver uh, este asunto desde el plano internacional, uh, donde existe en los años 20 un oligopolio uh, y cárteles petroleros, los, las llamadas siete hermanas, las grandes petroleras, sobre todo Standard Oil of New Jersey más tarde Exxon y Royal Dutch Shell, como las más grandes, pero en total eran siete. Uh, y uh, en este contexto es un juego global, pero también es un juego um, geopolítico en el ámbito mediterráneo, um, donde son importantes los países productores del petróleo, los que ya son los que ya eran en aquellos momentos y los que estaban por convertirse en países productores y luego las rutas de eh, transportación. Um, el canal de Suez, evidentemente muy importante para los británicos, uh, toda la ruta por el Mediterráneo y las preocupaciones de los británicos por los suministros de petróleo y también los oleoductos que se estaban construyendo en los años 20 para conectar los yacimientos del petróleo en Medio Oriente con los puertos mediterráneos. Evidentemente, aquí España uh, quería jugar un papel, pero tenía una economía comparativamente débil, unas empresas no tan fuertes como podían ser las empresas estadounidenses, uh, y uh, por lo tanto tenía problemas para entrar en este juego. Bueno, uh, aquí... Vamos a, a decir que todo lo que han, de lo que han hablado los compañeros aquí tiene una importancia significativa en el siguiente sentido. Eh, yo hablo más de la economía, pero la economía tiene que ver con las fronteras, y las fronteras con eh, las etnias, los imperios, con las pertenencias de alguna manera. Las fronteras son importantes para saber, bueno, a quién pertenece este pozo de petróleo. Y esto está relacionado con el juego de poder uh, del que acabamos de escuchar un poco y cómo se desarrolla esto. Y aquí en Europa uh, de los años 20 y luego uh, el segundo mapa ya en los años 30 más bien, hay, no solo en Europa, también en el ámbito mediterráneo y en Medio Oriente hay cambios importantes de fronteras. Algunas fronteras trazadas, mmm, hay muchas leyendas al respecto, uh, por sobornos, por la Liga de las uh, na uh, Naciones, por ejemplo, en Turquía e Irak. No está comprobado del todo este asunto, pero puede jugar un papel importante aquí. Y los personajes clave del juego son varios. Él ya ha mencionado, uh, Don Enrique. O Enrique Raffles. Uh, esta es la parte catalana y uh, la parte de la Asociación Hispano-Islámica en este juego. Pero hay más gente. Por otro lado, en el plano estatal de España está José Carlos Sotelo. Uh, en medio está Juan Marc, como un empresario muy importante en el sector petrolero español en los años 20 uh, y está un personaje uh, aquí uh, si uno se fija en la portada del libro el libro está traducido al portugués uh, originalmente escrito en inglés pero uh, traducido al portugués o señor 5% uh, sí uh, bueno uh, no sé si um, cuando habéis estado en Lisboa, me imagino que la mayoría habéis estado, os habéis dado cuenta de que existe una fundación, Gulbenkian, de arte contemporáneo, bueno, no solo contemporáneo, de arte, uh, en, uh, en Lisboa, tiene un edificio de museo y otro edificio casi igual de grande de la fundación, que es de este señor que acabó por razones varias en Lisboa, pero era, como el apellido uh, indica, armenio, nacido en… Uh, lo que hoy sería Estambul uh, y um, no es por nada que se llamaba el señor 5%, porque era uno de los actores clave del mundo petrolero de aquella época que conseguía en todas las empresas un 5%. Y por lo tanto se pudo hacer tremendamente rico. Era un intermediario en todo este mundo Conectado tanto con las petroleras occidentales como con los soviets. De hecho, parte de la colección de, de este museo eh, la compró a los soviets a cambio de ayudarles con eh, la uh, venta del petróleo. O sea, son cuadros de, de Hermitage que acaban en Lisboa. Bueno, uh, están ahí por otro lado están los jefes de las petroleras el cártel petrolero de Deterding Tigel Kedman los jefes de las grandes empresas y está eh, el camarada Petakov entre otras cosas podríamos elegir otra gente eh, del lado soviético que también eh, son personas que intentan enlazar todo este juego muy complejo en los años 20 podemos hablar de la España petrolera um, en el siguiente sentido, hay un aumento significativo de la demanda petrolera por uh, el aumento del número de los coches, pero también por el ejército y la armada, que necesitan um, petróleo cada vez más y potencialmente también uh, las fuerzas aéreas. Uh, y en España misma también hay un oligopolio petrolero. El negocio de petróleo parece estar rigido. Hasta el día de hoy por un sistema uh, de oligopolios. En España en los años 20 está uh, Standard Oil of New Jersey, está Royal Dutch Shell y con un porcentaje de más o menos un 20% del mercado, los petróleos por Topi. Esto es uh, algo muy interesante porque es uh, una empresa de Juan Marc. Bueno, él juega un papel importante ahí. Uh, pero, esta empresa está conectada con la banca Arnus en Barcelona. La banca Arnus en Barcelona está conectada con la banca de Bauer Marshall y compañía en París, uh, que tiene conexiones con los Rothschild. Y la banca Bauer Marshall uh, y compañía uh, son las, los contraentes de uh, la Naftrus, que es la empresa petrolera que crearon los soviéticos en París para comercializar su petróleo. La, la empresa en la Unión Soviética, propiamente dicho, se llamaba Nefti Sindicato, o sea, el sindicato de petróleo. Y en ese momento, uh, Calvo Sotelo propone a Primo de Rivera para aumentar los ingresos de Estado, varios esquemas que no salen adelante, por ejemplo, la imposición no la pueden, uh, el sistema de la imposición no la pueden cambiar, no lo pueden cambiar por uh, varias razones. Y entonces, Calvo Sotelo le dice, bueno, ¿y qué tal si creamos un monopolio más? Ya tenemos el monopolio de, del tabaco, ya tenemos otros monopolios, ¿por qué no creamos un monopolio de petróleos? Y a Primo de Rivera no le parece mal la idea, le dice, venga, uh, adelante, intentemos. Crean el monopolio, subastan uh, la explotación del monopolio, bueno, subastan o quién sabe cuánto chan chanchuyo ha habido de por medio. Uh, en último término, gana una empresa nuevamente formada que se llama CAMPSA, compañía arrendataria del monopolio de petróleo SA, uh, una empresa conjunta de varios bancos españoles y catalanes. Uh, y lo próximo que tienen que hacer es expropiar las empresas existentes. Evidentemente a las empresas existentes en España eso no les gusta para nada. Y eso lleva a la larga, por ejemplo, a varios pleitos uh, con Juan Marc más tarde. Uh, y la reacción inmediata por parte de Standard Oil of New Jersey, Road at Shell, ah, nos estáis expropiando, os cortamos el suministro de petróleos. Y se convierte la situación en algo uh, esperpéntico cuando el gobierno del derechista primo de Rivera uh, necesita el petróleo soviético sí o sí durante dos años. Luego la situación cambia, encuentran otros acuerdos otra vez con las petroleras occidentales, pero en ese momento necesitan... Conectarse a través de París, a través de Gulbenkan, a través de la Banca Marechal y Marshall y a través de uh, los um, representantes soviéticos con um, el petróleo que viene de la Unión Soviética. Lo consiguen, salvan la situación. Um, durante la República, la situación se. Uh, mantiene, pero existe el problema. Se han dado cuenta de lo mmm, vulnerable que, era, uh, que eran cuando alguno de los que suministraban el petróleo les cortaba el suministro. Y alguna gente entre los que están actuando en este marco están pensando, vale, vamos a diversificar. Están los pleitos mientras tanto, pero uh, van por el camino de la diversificación. Una empresa que surge por este camino es la CEPSA, conectada con CAMSA. A veces los mismos directivos estaban en la misma empresa. CEPSA, si uh, um, os suena, la primera uh, planta de, para refinar el petróleo la construyen en las Islas Canarias. Aquí podríamos mirar en qué medida Franchi tenía alguna conexión uh, con, con esto, porque las Canarias estaban exentas del monopolio, eso les permitía construir ahí una refinería. Y ahí entra el petróleo venezolano. Y aquí entra también el uh, señor Raffles, que, que estaba conectado con la Casa América, aquí en Barcelona, que viajaba mucho por uh, Latinoamérica. Que era cónsul honorario de Chile, entre otras cosas, eh, tenía intereses ahí y conocía, entre otras cosas, parece al menos a Demetrio Carceller, el jefe de CEPSA. Y ahora, eso es algo que está por investigar: um, la pregunta es en qué medida Raffles a través de la Asociación Hispano-Islámica, tenía uh, la siguiente idea uh, de potencialmente aprovechar el hecho de que acababan de encontrar yacimientos petroleros en Irak y acabó de, acababan de empezar la explotación, la explotación ahí, en qué medida él estaba pensando en fundar otra empresa española o aprovechar las existentes, para hacerlas entrar ahí, a través de los contactos que tenía um, en la AI, hacerlas entrar en uh, el consorcio uh, de la llamada Iraq Petroleum Company. Y en este consorcio estaban todas las empresas grandes petroleras de aquel momento, Entonces, y quizá una empresa española. Que compra un 5% o lo que sea uh, de este consorcio y así diversificas los suministros. Sin duda están ahí pensando en las posibilidades económicas, comerciales, para ampliar sus propios negocios y Enric Raffles precisamente era uno que se movía por todos lados. Él mismo decía uh, ser cónsul honorario de Irak. Eh, no sabemos si esto es así. Sin duda conocía a los hombres de negocios de Medio Oriente, posiblemente conocía también a, a la gente que, que eran primer, primeros ministros de Irak a través de shakib Arslan. Uh, pero la idea potencial, el Eldorado, hubiera podido ser la participación española en la Iraq Petroleum Company y por lo tanto um, una riqueza increíble, potencial, cosa que no pudo ser, por un lado porque la Asociación Hispano-Islámica uh, resultó ser mucho más efímera, por otro lado porque en algún momento la inestabilidad política en España aumentó hasta tal punto que ya tenían otras preocupaciones. La historia entonces acaba en nada. El petróleo nunca era de la Asociación Hispano-Islámica, una empresa que hubiera podido surgir de ahí y nunca se convirtió uh, en un proyecto serio, este petróleo de, de Medio Oriente. Um, por otro lado, la vinculación soviética se mantuvo, como uno puede sospechar, durante la guerra civil para el bando republicano. Um, sabemos que en el año 1938 un 10% de la exportación soviética iba a, hacia la España republicana. No solo era petróleo, también era algodón, pero una parte muy significativa eh, era de petróleo. Eso ya eh, durante la guerra civil. Y por otro lado, el bando nacional recibía petróleo a través de una de las siete hermanas Texaco. Como, como bien sabemos. Entonces, el petróleo de Medio Oriente no iba directamente hacia España en, en, en ningún momento. Pero existían intentos de conectar estos uh, puntos. Hasta aquí lo que uh, estoy mirando yo en todo este contexto: desde el, macro, el nivel macro hacia un nivel uh, más personal y en concreto del personaje de Enric en Raffles. Sí, eh, David quería decir algo, ¿no? Sí. Porque mi explicación eh, era meterme dentro de. Y, y alargarlo. No, pero una cuestión esta, eh, que es complementaria a lo, a lo que planteaba eh, Genadi, es que eh, a partir de 1934, Le digamos, intenta desentenderse o se desentiende de la AI. Eh, en la explicación que ha planteado Gennady habría, digamos, una de las razones. Y es que eh, todo este juego de la AI, en cierta medida, choca con el propio Mark porque eh, es una opción, digamos, rival en el ámbito del petróleo a la que está proponiendo Mark. Mark es un hombre protegido de la RU. Y realmente, si, si la RU insiste en la AI, se encuentra ante dos lealtades y su lealtad máxima en cierta medida es más Juan Marc que no eh, la Asociación Hispano-Islámica. Un poco para, digamos, eh, juntar ¿no? la, las dos vías de investigación y ver cómo, cómo se relacionan y que, y que tienen sentido y que explican en cierta medida ¿no? el inicial papel, pongamos, entusiasta de Lerru, a... cómo se va desinflando en la medida que... La AI puede entrar en choque con, con los negocios de, de Juan Marc. Muy bien, de hecho hay un informe de Cerdeira en el que habla de que, eh, desde el año 33 creo, en el que se habla de que la Asociación Hispano-Islámica está entrando en... Eh, bueno, se le están colando a los empresarios y el proyecto de las acciones panislámicas le están colando otros empresarios, no dice más, eh, en, en, estas, en sus negocios. ¿no? Eh, precisamente en el tema de, de la feria de Jaffa, que finalmente nunca se llega, eh, los españoles nunca llegan a tener ahí un stand, es, es, el gran, es la gran zanahoria ¿no? que le ponen delante, pero sí que se habla de que quieren enviar, no sabe quién quiere enviar. No se sabe si son de la Asociación Hispano-Islámica o otros empresarios que compiten con la Asociación Hispano-Islámica, un ingeniero catalán para explorar las posibilidades del oleoducto de Kirkut. O sea que, que algo hay. Eh, bueno, antes de, de ceder la palabra al profesor Pick, eh, una última cosa, y es que, eh, digamos, la, la presencia soviética en toda esta historia llega hasta el final, porque. Eh, eh, parece que Orlov tiene un papel importante en la desaparición, esto es mi punto de vista en la desaparición de Marcelo Argila, eh, porque hay un elemento que está presente en toda esta historia y es que Francia no ve con buenos ojos, Francia, hay una fuerte tensión entre Francia y España por la gestión de los, de los, sucesivos, de los respectivos protectorados, ¿no? una fuerte tensión. Es decir, eh, cualquier concesión que se hace en Marruecos Norte, los franceses, París lo ve con mucha reticencia. ¿no? Y entonces eh, la idea de una, de una insurrección en el protectorado, los franceses le ponen los pelos de punta. Y más en el año 36, con una Alemania creciendo militarmente, con una Italia que está también muy agresiva. Como está demostrando con su participación en la Guerra Civil Española. Y, y entonces la presión francesa hace mucho por desmontar la, los intentos de insurrección, el protectorado. Pero tampoco los, los soviéticos tampoco están muy por la labor. Los soviéticos no están nada por la labor, porque precisamente la Unión Soviética intenta defender el pacto que tiene con Francia, que es de las poquísimas salidas al exterior que tiene Moscú en esos momentos. Y entonces a los soviéticos les quita mucho el sueño la posibilidad de que su apoyo a la República Española sea visto en Francia como algo hostil contra Francia, ¿eh? que puede poner en problemas a Francia. O sea que Orlov, como mínimo, sabemos que intenta desmontar muy activamente el proyecto Baraivar. Lo intenta desmontar. Eh, hay un estudio sobre este tema. Eh, por tanto, también eh, posiblemente tiene algo que ver con, con los intentos catalanes que no acaban de, de funcionar. Bueno, y para terminar, el profesor Pic eh, nos va a hablar de un tema que nosotros todavía no, no hemos tocado, pero tendremos que tocar, eh, que es el papel de Gonzalo Reparacento de esta historia. Uh. Muchas gracias por invitarme a vuestra investigación. Yo eh, quiero remarcar, para que quede grabado, que eh, estoy de invitado. ¿eh? Yo he aprendido mucho en lo que se ha explicado y me han obligado a, a volver a... A uno de los personajes que me interesa, David y que nadie que me conocen, supongo que se imaginan que personajes como Emilio Balando, Enrique de Raffles o incluso José Franchi menos, pues son personajes de los que a mí me interesan, como me interesó en su momento Gonzalo de Reparaz. También apuntar que Le rux no se ha de olvidar que fue el último jefe de gobierno español que incrementó el territorio de España, como él dice en sus memorias, al incorporar IFNI a a España o Santa María de la Mar Pequeña, suponiendo que alguna vez hubiese estado ahí. Uh, y que el, el vínculo que puede existir entre Clara Campoamor y, y lo que vosotros hablabais es que Clara Campoamor era el Partido Republicano Radical, es decir, era la ruxista. Um, yo hablo de Gonzalo de Reparaz Rodríguez Báez, no de su hijo Gonzalo de Reparaz Ruiz, que hay a veces confusiones, nacido en Oporto en 1860 y muerto en México en 1939. Yo lo titulé La cuadratura del Círculo porque me parece que es un personaje que... Uh, hemos hablado de personajes singulares, pero yo diría que este no lo supera a nadie. Si les aburro, me paso del tiempo ya me cortarán, porque podía repetir lo que he escrito, pero eso sería muy aburrido. De como que sabía que nos centrábamos en, en 1930 y 1937, he estado buscando información y, como que sé que tienen recursos, les sugeriría que miren la correspondencia part particular de Gonzalo de Reparaz. Espero que esté digitalizada. Ya, ya explicaré por qué, uh, porque precisamente Gonzalo de Reparaz, padre, en 1937, con uh, 76 años, es uno de los fundadores y máximos impulsores de la agrupación antifascista hispano-marroquí, uh, la cual cosa diría que tendría que tener algún vínculo con, con, uh, con todo esto. Y es el padre, no el hijo, que en esos momentos tiene unos 30, 30 años. Porque yo tengo la, la, la teoría que lo importante es el padre. De hecho, los franquistas también creían que lo importante era el padre. Uh, padre, que la primera imagen que tengo es con 30 años, ya, con él comparto la alopecia de jovencito, ya era calvo, yo también. Uh, luego. Irá cambiando, se afeitará la barba y cuando en teoría es anarquista, pues ya es relativamente parecido. Es la evaluación física de Gonzalo de Reparaz en unos 50 años. Uh, hay también una tesis sobre Gonzalo de Reparaz uh, dirigida por Susana Tavera, uh, de Javier Anta Ugarte. Eh, solo ha publicado un artículo de esta tesis, ahora la tesis sí que se puede recuperar en, en PDF, y está centrado en el periodo que acaba hasta 1913, eh, y hace un epílogo, que es quizá el periodo, el otro también es interesante, pero muy interesante, que va de 1913 eh, a 1939. Eh, hay también un artículo imprescindible de un bibliotecario que se llama Ignacio Soriano que habla precisamente del archivo de Gonzalo de Reparaz, que eh, yo supongo que es la crítica que le haría a Anta, porque sabemos lo que hay en el archivo de Reparaz gracias a este, eh, a este bibliotecario que lo catalogó y eh, quedó eh, lo que en catalán diríamos es perdut». Porque claro, yo diría que iba con la idea que se encontraba ante los papeles de un destacado intelectual anarquista y lo que se encontró era mucho más uh, complejo. Digo que espero que esté digitalizado porque la nieta, uh, también reparad, la tercera generación, pleiteó ad infinitum para recuperar los papeles de la familia. Y uh, en 2016 finalmente recuperó los papeles de la familia. Uh, ella es peruana, uh, porque, claro, um, estos papeles ponen en cuestión el peregrí izquierdista de la familia, uh, porque, como, como veremos, el intelectual errante o el geógrafo errante o el que consigue la cuadratura del círculo hizo un ingente esfuerzo para dar una visión positiva de su vida en diversos egodocumentos, pero su archivo particular. Hasta 2016, depositado en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca, dicen que digitalizado, pero eso yo no lo puedo afirmar, empaña la imagen que quería dar de sí mismo y a que sus cartas ponen de manifiesto que muchos de sus cambios doctrinales no respondían a un idealismo desinteresado, sino que estaban motivados por intereses personales. Sus biografías nos muestran que era una persona polifacética y contradictoria que se adaptaba a las circunstancias del periodo en que vivió. Orígenes y formación y actividad periodística. De hecho, él nace en Oporto por casualidad. Su padre es un militar, pero que se dedica a la música. Se forma en Portugal en los centros imperialistas portugueses. Son sus primeros 20 años de vida, en 1860 1880. Uh, tiene un, un, una descendencia lejana con el general carlista Tomás de Zumalacarregui de Imaz, porque su madre se llama Rosario Rodríguez Vázquez de Imaz, uh, y es en Portugal donde comienza a, cen a centrarse en el colonialismo, y en 1881 regresa a España, concretamente a Madrid, los primeros años en España, colonialismo de Oporto en Madrid, y se vincula al Instituto Libre de Enseñanza y al africanismo. Su maestro en aquel periodo es Costa, Joaquín Costa, que es el de la penetración pacífica, el de Somos Hermanos, etc. Pero cuando comienza a consolidarse profesionalmente como periodista en 1886 y 1890, él mismo explica que en ese periodo está muy cerca del republicanismo federal, está muy cerca de personas como Neckens, es decir, muy cercano casi a grupos socialistas rayando al anarquismo. Pero cuando se consolida, hace un giro conservador y retorna al primer maestro. De hecho, es cuando vive en San Sebastián. Y uh, él reconoce en sus memorias pues cierta, un cierto influjo carlista sin llegarse a. Es decir, del republicanismo federal comienza a evolucionar hacia el carlismo. Uh, hasta que llega el problema de Cuba y por la vieja, porque era africanista, pero también americanista. De hecho, no hago referencia, pero la primera vez que pasa por la cárcel es por un libro sobre Cuba de 1895 que no gusta Antonio Canovas del Castillo. Y eso le lleva a vincularse al polia, polaviejismo, que de hecho puede ser visto como un primo de Rivera banaletre, o un general que no se atreve a hacer lo que hará primo de Rivera en 1923. Uno de los intelectuales entonces jóvenes vinculado a Polavieja es precisamente Gonzalo de Reparaz. Aquí una caricatura porque también aquí eh, está vinculado con el inicio de la Liga Regionalista. Esta caricatura es de 1899. Hay quien ve a Reparaz como un oportunista, ya que su vinculación con Puebla Vieja... Por su vinculación con Pola Vieja, habría conseguido que le nombrasen comisionado en el extranjero para estudiar las posibles reformas administrativas que necesitaba España para modernizarse. Representó el gobierno en el Congreso de Enseñanza Técnica de Venecia y viajó por Italia, Suiza y Alemania. Finalmente elaboró su informe y en 1900 lo nombraron asesor técnico de la Embajada de España en París. Por eso su hijo, en 1901, nace en Sebrés. París y Marruecos, precisamente el periodo en que él es funcionario de la, de la Embajada Española, está en, en los momentos en que están negociando. El, las zonas de protectorado en Marruecos. En sus memorias, naturalmente, él se da mucha relevancia, pero es curioso, porque cuando yo hice el artículo, prácticamente nadie citaba a Gonzalo de Reparaz como alguien que estuvo eh, tanto en el, en el pacto de 1902, que él le gustaba mucho más que el que se acaba aprobando en 1907. Naturalmente, él en sus memorias se da todo, todo el mérito, la cual cosa tampoco debe ser cierta, pero que estaba ahí, sí. Que es un periodo en que, reparad, naturalmente se aproxima a Antonio Maura. Ah, hemos pasado del republicanismo federal casi ácrata a casi carlista a conservador maurista. Y es cuando escribe su primer libro importante para mí, que es Política de España en África en 1907. Y este libro seguramente consigue el fin. ¿Y qué es el fin? Bueno. Previamente, Reparad tiene también un acercamiento con el catalanismo. En 1906-11, ¿qué le gusta a Reparaz de catalanismo? Pues Prat de la Riba, el potencial regenerador imperialista del catalanismo, concretamente de la, nacional, de la nacionalidad catalana, los capítulos 9 y 10, uh, especialmente en el 10 cuando uh, hace una evolución de... Renaixement, industrialisme, provincialisme, regionalisme, nacionalisme, començament de l'etapa imperial i la federació ibèrica. Esto ha reparat, no és no es que fingera, és es que està en la base de, de, de lo que pensava. I uh, és el període en què Reparaz està en Marruecos. En 1908-13 Reparaz està en Marruecos, en la zona d'influència nord espanyola i en Tànger. Durante los más de tres años que ejerció como, comisari, como comisionado especial en Marruecos, realizó once giras por territorio marroquí, mientras mantenía una amplia correspondencia particular con su antiguo amigo. Luego uh, lo criticará en sus memorias el ministro liberal Manuel García Prieto. En la que defendía que la penetración de España en Marruecos tendría que hacer, eh, basarse en impulsar la alfabetización y la economía marroquíes. En síntesis, su proyecto se basaba en dominar, eh, entre comillas, en sus palabras, dominar al moro por la superioridad moral, científica y económica del español. Esto en la actualidad suena fatal, pero esto es costa en la penetración eh, pacífica. Lo que no es tan claro es que la esposa de Gonzalo de Reparaz, la pariente lejana del, del general carlista, era la administradora de los negocios de su marido en Marruecos, en los que mezclaba su misión oficial con intereses privados. En 1937 Reparaz explicaba que sus estudios de los suelos y del clima marroquí le convencieron de que el cultivo de remolacha azucarera e incluso de caña de azúcar podía ser muy productivo y lucrativo. Dicho de otra manera, Reparaz estaba diciendo que eh, el RIF tenía que ser una nueva Cuba en el Mediterráneo y según Reparaz, en sus memorias, Uh, un tal Alfonso XIII es informado por él de sus proyectos. Alfonso XIII apuesta por otra empresa y le envían unos asesinos para matarle. Uh, en, los, en el año 35 explica un artículo que le presentan a uno de los que tenían que haberlo matado, no lo matan. Uh, aprovecha que ha nacido en Portugal para uh, pedir la, la, la ciudadanía portuguesa, vive en Tánger. Un par de espías franceses uh, se quedan sus negocios y acaba marchándose a Latinoamérica. Y otro giro en, en la tesis, esto sería el epílogo, pero no es un epílogo. Durante la Primera Guerra Mundial es germanófilo desde Sudamérica, 14-18, y, y está en la extrema derecha. Lo pagan los alemanes. Uh, primero vive en, en Brasil y luego vive en Argentina. Pierden los alemanes, deja de cobrar y llega el difícil uh, retorno. Y es cuando escribe sus memorias, que es en lo que se basa la tesis, los que... y lo más fácil, leerle a él mismo, que son tres volúmenes: Las aventuras del, ge del geógrafo errante, primero soñando con España, luego trabajando por España, con dos volúmenes: uno, La derrota de la penetración pacífica y A la conquista de Tánger. El retorno de España de la extrema derecha al republicanismo. Y aquí el último libro de los profesores Javier Casals y Enrico Solaidacal, porque Enrico Solaidacal ya lo había dicho, pero le dedica un subapartado muy interesante, porque en 1921 escribe La derrota a la civilización. La derrota de la civilización, en el mejor de los casos, es protofascista, para no decir el primer libro fascista español. Uh, no lo digo yo, lo dicen Javier Casals y Enrico Solaidacal que tienen en el capítulo 24, Mussolini visto de, desde Barcelona, la palabra el libre la traza y un superpartado que es Gonzalo de Reparaz, la figura clave del tracismo. Es decir, el ideólogo del tracismo, que es el primer fascismo español, es Gonzalo de Reparaz, eh, Rodríguez. Eh, pero tiene un problema, claro, eh, Alfonso XIII la ha querido matar eh, y es probable que sea eh, cierto y no deja de ser el jefe de de Estado español y comienza a escribir libros como Páginas turbias de la historia de España, Bosquejo de una nueva orientación de la historia de la política española en 1926, La Constitución Natural de España y las de papel en 1928, que están vinculados a sus estudios de geopolítica, es decir, geografía y política, libro que escribe en 1929. Y en 1930 nos encontramos que Gonzalo de Reparaz, que les recuerdo que tiene 70 años, se eh, nos vuelve republicano, concretamente de la derecha eh, republicana de Miguel Maura. Había sido de Antonio Maura y ahora de su hijo eh, Miguel. Está en el manifiesto de la derecha republicana de Cataluña es uno de los máximos uh, dirigentes, y precisamente utilizan un banquete a reparaz, porque hace 50 años que está escribiendo, para organizar un viaje a Barcelona de Miguel Maura, que genera un gran uh, revuelo. Los de la Campana de Gracia, que no son precisamente mauristas, uh, hablan bien de, de sus discursos, ¿y por qué? pues lo dice muy claro, aniremos al banquete que la derecha republicana donará a Gonzalo de reparás. derecha o esquerra al que Calara son republicanos. Es decir, es republicano pero de derechas. Y en este banquete, el mismo Reparaz agradeció en el homenaje que se le tributaba e hizo historia de su actuación política desde 1881. Recordó que en su juventud había sido republicano federal y que aceptó la monarquía por creer que podría en ella hacer labor positiva. Reconoció su error y dijo que siempre había defendido los ideales democráticos. Le recuerdo que ha sido el ideólogo de la traza. Bien, por lo de la cuadratura del círculo. En la derecha republicana, Gonzalo, de es que sea uno más, es que al final. ¡Ah! Gonzalo de Reparaz, padre y Gonzalo de Reparaz, hijo. Están los dos. Están los dos. Uh, harán actos de propaganda de la derecha uh, liberal republicana en Cataluña. Reparaz, padre y hijo. Lo digo porque luego el hijo será uh, marxista. Uh, bueno, el padre había sido previamente fascista. Uh, Gonzalo de Reparar Ruiz, que será el continuador de la, de la saga. Y el padre escribe mucho. Por ejemplo, historias que parecen cuentos, absolutistas, dictaduras y otros excesos de 1930, demolución y reconstrucción, hombres, hechos y doctrinas de 1930. Y es el momento de cambio de paradigma. Las masas como factor de cambio y regeneración del 31 al 39. Y, sorpresa, de la derecha liberal republicana de Cataluña, ¿quién es el líder? del Consejo Central, Gonzalo de Reparaz, que escribe a Alfonso XIII y sus cómplices, memorias de una de sus víctimas. Y la prensa, toda, el diluvio, no solo a la de derechas, también a la de izquierdas, encuentra que es un libro interesantísimo, y lo es. Hace una crítica demoledora de Alfonso XIII. Uh, y además deja de ser geógrafo para ejercer de historiador. Y, por ejemplo, comienza a escribir cómo nació España, uh, primero de la historia popular de España, o la trágica lucha entre el Corán y el Evangelio. Pero el subtítulo es bastante interesante: el imperio hispano-musulmán. Y aquí resulta que uno de los que critican más a Gonzalo de Reparaz, padre e hijo, es el Venegra. Y cuando el Venegra juega con el hecho que es. Uh, no se sabe quién es quién, si el padre y el hijo, lo importante es el padre. Pero, por ejemplo, el hijo también hace conferencias sobre Marruecos, supongo que aprovechando la información que le facilita su, su padre. Y en este momento, estamos en 1932, resulta que comienzan a pedir una pensión para Gonzalo de Reparaz. ¿Y quién pide esta pensión para Gonzalo de Reparaz? ¿Le Jaén, Salazar, Alonso y otros, pero principalmente Lerux. Y por tanto, ¿hacia dónde comenzará a evolucionar uh, Gonzalo de Reparaz, que siempre ha sido ideológicamente monolítico? Perdón por la, por la broma, pues hacia Lerux, naturalmente. Uh, y por tanto, uh, desde el 32 hasta el 36 están discutiendo si le dan una pensión sustanciosa. A, a Gonzalo de Reparaz y eso implicará en un momento determinado que llegue a irse a Madrid, porque no es una pensión más, lo están discutiendo con rango de ley, lo están discutiendo con rango de ley y llegarán a, firmar, a firmarla 50 parlamentarios de distintos partidos políticos. He encontrado que era divertido. Uh, Aquí hay artículos que lo explican ampliamente. Y luego aún vive en Barcelona, en agosto del 32, aún vive en Barcelona, y en el Palacio de la Generalitat, cuando inauguran la, el curso de la Escuela Normal, que es el de maestros, reparad que ahora se dedica a la historia, es quien hace el discurso inaugural en castellano y lo llenan. Y para el diluvio es una noticia, es decir, el Palacio de la Generalitat está lleno de gente que quiere oír a Reparad hablar de historia de España en castellano. Bueno, es de aquellas cosas que encuentro que también están, eh, están bien. Quien defiende más eh, a reparaz en las cortes es Antonio Jaén uh, uh, Morente, de Córdoba, un profesor, que luego um, estará vinculado también en esta agrupación antifascista eh, hispano-marroquí. Y poca coña, cuando dicen, en la reforma de la historia española, en lo que nos tenemos que fijar es en dos, uh, en dos intelectuales, en Rafael de Altamira y en Gonzalo de Reparaz. Uh, cuando, uh, ah, sí, cuando en Barcelona hacen un curso de árabe, uno de los que viene a inaugurar el curso de árabe, naturalmente, es Gonzalo de Reparaz. Uh, ¿Quiénes son los enemigos del Venegra? Pues, Piquipón, Durán Bantosa, Sugrañes, Lafay... Uh, los católicos, Sánchez Guerra y, naturalmente, Gonzalo de Reparaz, Para uh, en este episodio, En este periodo, Gonzalo de Reparaz escribe episodios de una tragedia histórica y los orígenes de las civilizaciones ibéricas o cultura y barbarie de la Edad Media. Tiene 73 años. Uh, continúa, continúan a. Ah, y este supongo que es el hijo, porque aquí se olvidaron de poner si era el padre o el hijo. Resulta que hacen un curso de economía marxista con un tal Andreu Nin y uno de los ponentes es Gonzalo de Reparaz. Um, bien, uh, aquello de la cuadratura del, del círculo. Um, aquello van jugando con Gonzalo de Reparaz para Yfil, hasta... Uh, cuando hablan del ideal confederativo ibérico, naturalmente uno de los referentes es Gonzalo de Reparaz y en este periodo es cuando escribe uh, su historia de la colonización, primer volumen en el 33, segundo volumen en el 35, y es en el 33 cuando vuelve a Madrid. ¿Por qué vuelve a Madrid? Porque el partido el Uh, ministro de industria y comercio el veterinario y dirigente del Partido Republicano Radical Socialista Félix Gordón y Ordaz le nombró miembro permanente del Consejo de Ordenación Económica Nacional en relación con las cuestiones norteafricanas el cargo posibilitó que el matrimonio Reparaz Ruiz se añadiese a la, a la delegación oficial española que visitó Tetuán entre enero y mayo de 1934 Reparaz que había sido un defensor del tradicional tradicionalismo y formulado un discurso de extrema derecha, no tuvo inconveniente en volverse a vincular al republicanismo, en este caso casi uh, socialista. Y en La Libertad explica un artículo donde dice que uh, le presentan a uno de los que tenían que asesinarle en uh, Tetuán. Uh, después del viaje hace una memoria sobre lo que él piensa que se tendría que hacer con la zona de influencia norte de, de España y se molesta mucho con Le Roxy Compañía cuando no tienen en cuenta su propuesta de hacer un monumento a Motamit uh, en el RIF. En ese momento está viviendo en Madrid, uh, tiene otra vez una tertulia en el Ateneo de Madrid, y es en el momento, lástima que estamos en 26 de mayo del 36, en que 50 diputados de distintos matices han firmado una proposición en la que hacen eh, historia de la labor de don Gonzalo de Reparaz por España y por la República. Medio siglo de divulgación del problema africano del internacionalismo y de nuestra verdadera historia, señalando un ideal digno del pasado y del porvenir de España, constituyen además títulos más que suficientes para hacerle acreedor de una reparación. Por ese motivo le piden una pensión vitalicia de 10.000 pesetas. Uh, y 50 diputados. Uh, cuando comienza la guerra civil, escribe su último artículo en el Heraldo de Madrid, criticando a los, a los rebeldes, uh, y de antianarquista a libertario. La última pirueta durante sus tres últimos años de vida es uno de los principales intelectuales de la CNT y militante de la uh, CNT durante la mayor parte de su vida fue muy crítico con los anarquistas. sin embargo, ante la situación de penuria económica en la que se hallaba, josé garcía pradas, que era director de los periódicos cnt y frente libertario y miembro de la fai y dirigente de la cnt, le ofreció colaborar con la cnt primero con el, con el periódico, la cnt y posteriormente con solidaridad obrera y naturalmente, siguiendo su trayectoria, acepta. Uh, y uh, aquí nos lo encontramos en, en, en esta revista de Villanova, la, la Gente True, donde lo presentan como una persona antirreligiosa, no lo había sido nunca. Uh, es uno de los creadores del Instituto de Ciencias Económicas de Cataluña, uh, es uno de los que lo inauguran, junto con Fábregas y un tal Tarradellas. Aquí explican en uno de estos de los comunicados de prensa de diciembre del 36 esto, que crea propaganda antifascista marroquí. Para ser exactos, los más destacados fundadores de esta agrupación antifascista son el profesor del Instituto Hispano-Marroquí de Ceuta y el catedrático del Instituto Quintanar de Toledo, Pascual Ayala y Galán. También han tomado parte muy activa en el desarrollo de esta iniciativa el conocido escritor Gonzalo de Reparaz. Um, también dicen que está Antonio Jaén, que era precisamente quien estaba defendiéndole la, la pensión, y un tal Mustafa Imnojalá. Uh, Gonzalo Reparaz en estos momentos ya es presentado como un militante de la CNT y es cuando, vinculado a esto, hacen la conferencia de Gonzalo de Reparaz en francés, lo, lo explican, pero básicamente es esta: lo que pudo hacer España en Marruecos y lo que ha hecho. Es, es surrealismo puro y duro porque reparad, no miente, está defendiendo lo que ha defendido toda la vida, que es imperialismo puro y duro en versión costista delante de la CNT y vendiéndolo como la cosa más revolucionaria que, un, uh, que uno pueda uh, echarse a la cara y cantando las barricadas. Es uh, Uno lo escribe y dicen no puede ser, pues sí, es. En ese periodo escribe también uh, la tragedia ibérica, Uh, y en ese periodo es uno de los máximos intelectuales de la CNT en Barcelona. Escribe Diario de Nuestra Guerra, uh, escribe en Solidaridad Obrera. Y es tan importante que Destino, la publicación franquista Destino, dedica muchos de sus dardos directamente a Gonzalo de Reparaz. Mirad lo que escribe Gonzalo de Reparaz en Barcelona. Mirad qué animaladas está diciendo Gonzalo de Reparaz en Barcelona. Muchos artículos hacen referencia a Gonzalo de Reparaz. Y es en mayo del 37, con los Auschwitz de Max del 37, que uno de los detenidos es Gonzalo de Reparaz. Por suerte no debía estar en la lista negra y este no desapareció, lo, lo, lo devolvieron. Pero escritor detenido. ¿Y detenido por qué? Porque está diciendo que la guerra está perdida. ¿Y cómo lo sé? Porque lo dicen los de destino. Lo detienen no por los fests de match, sino porque está diciendo en el 37 que la guerra está perdida. Y está diciendo más, la única manera que tiene la República, porque la guerra militarmente la tenemos perdida, la única manera que tenemos de ganar la guerra es que empiece la Segunda Guerra Mundial. Esto lo está escribiendo Gonzalo de Reparaz en Barcelona en 1937 y lo están diciendo los de uh, Destino. Las meditaciones de un rojo son las meditaciones de Gonzalo de Reparaz, que lo presentan literalmente estos destino, hasta nosotros ha llegado conocimiento del efecto que han producido las declaraciones manifestadas por uno de los superintelectuales de la zona roja, Gonzalo de Reparaz. El ideólogo del trotsismo fascista ahora es el superintelectual de la zona roja. Barcelona y con ella toda Cataluña han quedado sumidas en un mar de confusiones al afirmar aquel de una manera rotunda y sin preámbulos de ninguna índole el futuro triunfo de los ejércitos de Franco. No es que vayamos a hacer caso. Su implicación con el anarquismo barcelonés implicó que le organizasen un gran acto público en que volvió a repetir el meeting sobre Marruecos, lo presentaron… Uh, Uh, a través de altavoces, porque en, en el Cine Coliseum había tanta gente que no cabían, posteriormente la publicaron para que conocieran la versión del uh, africanista, del erudito publicista. El director de Solidaridad, Solidaridad Obrera, Jacinto uh, Torío, le presentó como una figura con tanto crédito y prestigio que lo hace exento de toda clase de presentaciones. El líder anarquista afirmó que la trayectoria vital de Reparaz habría fomentado el espíritu y el empuje de consistencia y moralidad que hoy impera dentro de la República Española. Un dirigente del sector más revolucionario del anarquismo español explicaba que la conferencia era un acto de gratitud, un acto de verdadera pleitesía al hombre que durante toda su vida ha estado luchando con la pluma y con la inteligencia a favor de lo que hoy tiene lugar en España. Torío aseguraba que la CNTFI acogía en su seno al grupo más selecto de la intelectualidad española, a los intelectuales honrados y decentes, que no se habían doblegado ante los poderosos. Afirmaba que la CNTFI no querían personas que venden la pluma, la inteligencia y el honor. Queremos hombres íntegros y uno de estos es el que va a hacer uso de la palabra. Cuando hacía estas afirmaciones debía desconocer la mayor parte de la trayectoria biográfica de Gonzalo de Reparaz. Ah, y para acabar, pues para mí Gonzalo de Reparaz es la cuadratura del círculo, o cómo uno puede pasar del republicanismo federal anarquizante al fascismo y acabar en prácticamente la FAI. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, un rápido comentario a esta interesantísima exposición. Eh, por un lado... Eh, hay, existe eh, correspondencia entre Reparaz y, y Jaime Argila, eh, al menos en, en lo que ofrece el archivo de Reparaz, hay como tres o cuatro cartas eh, que todavía no, no hemos consultado. Pero sí que hay una cosa interesante en la exposición, y es que hay elementos biográficos de Reparaz y, y los Argila, y Jaime Argila, que son curiosamente... Digamos, concomitantes. Los argilas son de una familia carlista catalana que, cuando, después de la Tercera Guerra Carlista, se exilian a Francia y mmm, prácticamente renuncian, eh, al menos durante años, a la, a la ciudadanía española. Eh, entonces, eh, la hipótesis de cómo se conocen eh, Jaime de Argila y Lerux, mm, al menos la que yo manejo, es que eh, Lerux se exilía a Francia en el 96 cuando intentan echarle el guante, y eh, allí establece contacto con todos los elementos antimonárquicos, antimonárquicos que pueda. Los elementos antimonárquicos, evidentemente, son republicanos, pero también carlistas. Entonces, se intenta hacer un tipo de aproximación de todas las fuerzas anti, antimonárquicas que se puedan, incluyendo a los carlistas. Después, todo esto, eh, en, el, en el molino ideológico de Lerux, pues... Eh, queda más o menos difuminado. Eh, mm, de todas formas, hay una cuestión que también es importante, y es que nosotros estamos aplicando categorizaciones que corresponden a una situación política hispano-europea, por decirlo de alguna manera, fascismo, marxismo, CNT, eh, republicanismo de los diversos tipos, y lo estamos mezclando con otro... Con otro contexto que es el contexto eh, descolonizador, ¿no? Que es una historia completamente diferente. Y aquí el, el personaje, un personaje que yo creo que es muy importante y que no se ha estudiado, se ha estudiado muy poco, es el, la figura de Arslan. ¿no? En Arslan hay mm, un montón de monografías. Los ingleses le han hecho una campaña sistemática como agente de los italianos y los alemanes. Uh, ha recibido dinero de los italianos está clarísimo uh, después de los alemanes etcétera etcétera y Shakib Arslan pues, tiene dos publicaciones que tienen una fuerte influencia en el mundo árabe musulmán uno es uh, Magreb y lo otro es uh, la nación árabe publicado en Suiza total y absolutamente prohibidas estas, estas publicaciones en uh, en, en el Marruecos eh, francés y, por supuesto, en Francia. ¿no? Entonces, bueno, eh, llama mucho la atención porque claro, lo primero que piensas es este tío es un agente eh, nazifascista y eh, estas publicaciones forman parte de esto. Sin embargo, cuando ojeas, cuando vas a las fuentes y ojeas eh, la revista Magreb, te encuentras que hay toda una serie de artículos y al final hay propaganda del esfío el socialismo francés. Y después resulta que el gobierno de, de Frente Popular Francés ha estado también eh, ayudando a, a Jacquislan. Eh, por tanto, ¿qué nos encontramos aquí? Pues nos encontramos con la actitud de un eh, luchador eh, anticolonialista que hará lo que después harán muchos otros luchadores anticolonialistas durante la Guerra Fría, es decir, Jugar a favor de unos y a favor de otros. De recibir de aquí, recibir de allá, eh, buscar ayudas, eh, pactar con el mismísimo diablo, porque el objetivo es el objetivo que nosotros nos hemos eh, buscado, que es eh, desmontar el tinglado que han montado franceses y británicos para mantener eh, sus respectivos imperios. Entonces, aquí vale todo, y como vale todo, pues eh, jugamos a todas las cartas. Claro, evidentemente este juego es eh, visto desde Europa, es eh, bastante demencial y provoca, eh, pues, me imagino que debía provocar verdaderas tormentas eh, políticas entre la gente, entre los personajes que eran eh, ligazón entre los dos mundos, entre el mundo de la política. Eh, europea y el mundo de la política eh, de los países del Magreb, ¿no? que es lo que es, en cierta manera, la asociación hispano-islámica, con su variapinta varia colección de personajes. A esto hemos de añadir que, claro, Gonzalo Raparaz es un personaje de una pluma incontenible, ¿no? o sea, que estaría escribiendo hoy en día, ¿no? <laughs> que sería seguramente antisanchista, seguramente. Eh, por tanto... Eh, bueno, en fin, es eh, un elemento. Te damos las gracias eh, porque realmente es muy muy interesante esta aportación y nos abre otro, otro frente para completar otra tesis doctoral más dentro de lo que es este proyecto que acumula pues como tres o cuatro tesis doctorales dentro de él, ¿no? que seguramente quedarán inconclusas. Bueno, el objetivo de esta, objetivo importante de esta, de esta jornada era establecer un poco de de feedback y sinergias por parte de gente que está interesada, investigadores que están trabajando esta época o, o el, el, el mundo de la descolonización en esta época. Entonces, eh, si hay intervenciones que agradeceríamos, eh, en fin, nuestro objetivo estaría más completo. Sí. No, en primer lugar, muchas gracias, porque bueno, me ha parecido súper interesante, era un tema que desconocía, pero quería, quería añadir una, una cosa que en la presentación de Jenadi, cuando hablaba que de CAMSA, eh, recuerdo que hace, hace unos años hicimos aquí una, una jornada sobre los viajes y viajeros a la... A la Rusia revolucionaria. Y uno de los viajeros fue Carlos Pisuñé, que fue a Rusia por encargo de Kamsa. Es decir, Kamsa lo mandó a él y a, y a otros dos más, a él en condición de, de, de ingeniero, para que, que valorara, bueno, esto, para traer petróleo y tal. Y si no recuerdo mal, viajaron hasta Bakú. Uh -huh. Bueno, ya, mmm, sí, lo Pisuñer, digo, es ¿no? Ya es, es sí, 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 sí. pero no. Sí. ¿Y quién me había dicho que era Pisuñer? Sí, Carlos Pisuñer. Carlos Pisuñer. No, y no bueno, está publicado en el, está el libro, publicado, está sí, publicado. Tengo, tengo el... es vale. que justamente fui yo misma que hice la... la, sí. O sea, la sí, 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 sí. Pero no, no, ahora de memoria no lo recuerdo bien, pero sí, era por encargo de Camsa, fueron tres. Y Carlos Pizu, bueno, primero pues esto, les vendieron toda la propaganda, pasaron por Moscú, por San Petersburgo, no sé qué, pero acabaron en Bakú. ¿Qué, qué año sería esto? 20, 28, 29, o así, creo. Este libro lo tienen tanto de nadie como David. Sí. Sí. Vale, sí, sí, vale, 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 pues... Sí, ¿qué más? Bueno, uh, yo primero felicitaros a todos. Muy interesante la, la discusión y es, este grupo muy variopinto. Uh, una historia que, que en el fondo parece muy española, porque esto solo puede pasar aquí. Uh, yo tengo un poco un, una pregunta de. O sea, ¿Cómo? Es que hay, hay muchas cosas que. O sea. Primero, mmm, tengo un poco de duda de. O sea, la, la la motivación detrás de las conexiones con el Cairo uh, eran primero uh, una, según he entendido yo, un interés económico. Uh, y después un interés ideológico de influir en el mundo, mundo árabe, de que España tiene una visión de que puede uh, aceptar a todos. Y la, esta, esta segunda me deja más como... Astupafact, diría. No, no me sale la palabra. Uh, Gracias estupefacto porque lo pienso de una forma de cuál era el interés final de promover esta, esta visión de no no aquí aceptamos a todos qué muratillo yo tenemos no la respuesta en parte de esta eh, bueno, esto eh, que te parece tan surrealista, pero es la vida, ¿no? sí, <laughs> Es decir, sí, se no. van acumulando momentos y, y situaciones, y entonces pues, hay dos tipos de personas, ¿no? Uno son los teóricos, haciendo grandes teorías, y otros son las personas de acción. ¿no? Entonces, estos son todos personajes de acción. Es decir, estos, como diría Napoleón, on s'engage y puis on verra. ¿no? Vamos a ello y veremos qué puede salir de esto. Eh, hay elementos eh, biográficos de estas personas que nos llevan a explicar por qué terminan confluyendo. En el caso de Argila, es porque eh, después de la última guerra carlista, como digo, la familia se va a, a, a Francia, eh, pero el hermano mayor, José. Termina en, en África montando una um, azucarera. Esto, el tema del azúcar está presente ahí ¿eh? todo el tiempo. Eh, y entonces eh, su hermano mediano, Jaime, ha estado en Cuba en el 98, no sé si como periodista, creo, no como combatiente, es el periodista de un periódico francés, y entonces vuelve de, de Cuba, regresa y. No tiene interés en volver a, aquí, a Cataluña, porque la familia prácticamente en Cataluña se ha extinguido, a pesar de que hay algunas masías que tienen que ver con la familia Argila, pero bueno, la esencia, el, el abuelo ha muerto, etc. Y entonces se va con el hermano a El Cairo y trabaja, inicialmente parece que va a trabajar con él en la azucarera, eh, pero finalmente eh, Jaime se decanta más por el periodismo, acaba siendo uno de los preceptores del Géribé. Eh, y acaba metiéndose en, el, en la movida eh, nacionalista egipcia, lo que provoca su expulsión en 1911. Entonces se, se viene aquí a Barcelona y, a través, suponemos, antes no se entendía esto, pero ahora suponemos que a partir de, la, de esta curiosa relación de amistad que tiene con Leroux, pues termina dirigiendo el diagráfico. Hasta que empieza la Primera Guerra Mundial, y ahí no sabemos exactamente muy bien qué pasa, pero finalmente eh, lo echan del diario gráfico y termina desapareciendo. Hay un hueco de varios años en que no sabemos qué hace Jaime de Arquila. Vuelve en el año 28 a Barcelona, supongo que coincidiendo con la gran exposición. El tema de la Gran Exposición de Barcelona es algo que yo creo que nos ha trabajado muy bien, pero creo que tiene mucho, mucho impacto. Entonces, bueno, tenemos toda una persona que, que conecta con Egipto porque ha vivido allí, porque Jaime de Argila habla árabe perfectamente, tiene contactos, ha hecho muchos contactos políticos que después le van a, a servir para... Eh, precisamente eh, parece que en este periodo de desaparición de Marcelo, él vive en París, en una casa de, de la familia, y empieza a trabajar para la Intransigeant, y como periodista de Intransija, pues acaba en Ginebra y en Ginebra se encuentra con eh, Shaky Barslan, que es el delegado de, eh, de Siria-Líbano, eh, de Siria y con, hace amistad con, con Shaky Barslan. Entonces, aquí tenemos el centro de, eh, digamos, la dinámica biográfica que nos lleva a una explicación de cómo un hombre de acción pues, va acoplando su vida a las oportunidades que, que, que se le ofrecen. Claro, este hombre no, no se embarca en nada de política rusa porque no habla ruso, pero sí que habla árabe muy bien y se entiende perfectamente con Shaki Parslan. Eh, entonces, esto es ya una, eh, una dinámica eh, que además, pues si pensamos en le Leroux, que es más africanista de lo que pensábamos, no, no se conocía mucho esta, esta faceta, que está presente. Ahora estamos recuperando papeles de Lerux y el otro día David y yo estábamos mirando toda una serie de proyectos de infraestructura para el protectorado, que serían del año 30 y 35. Es decir, Lerux está haciendo grandes proyectos para las carreteras de, del protectorado, etcétera, etcétera. Y entonces. Pues la RUX eh, no sabemos muy bien cómo, pero llega un momento en que dice: bueno, oye, si intentamos algo que, y la, la idea no es mala, o sea, la idea es superar eh, la cuestión de Marruecos, porque protectorado de Marruecos a España no le ha traído más que problemas, es decir, ¿qué tiene? Pues tiene unas minas allá que favorecen a, a unos inversores concretos. Que por otra parte, después de la Primera Guerra Mundial, todo eso queda muy tocado porque las empresas alemanas, los inversores alemanes desaparecen y tal. Entonces, la idea de vamos a, vamos a aprovechar los contactos que tengamos nosotros con eh, esta nueva generación, sobre todo después de la pacificación, ¿no? eh, con los nacionalistas marroquíes, para generar una política árabe de la República Española o del Estado español, llegado el caso. Esta política es la que va a heredar Franco, con todo el tema de, de, la, de la gran amistad con el pueblo árabe y tal. En fin, tiene una cierta relación con, con esta idea de superar el impasse de Marruecos para. Vamos a aprovechar lo que tenemos ahí, vamos a aprovechar los posibles amigos que podamos hacer y vamos a proyectar esto eh, más allá al mundo árabe musulmán, incluyendo Egipto, etcétera, etcétera. Claro, ahí se van a meter en un jardín importante, porque cuando llegan al Cairo, claro, aquello en esos momentos Egipto es el país más importante del nuevo nacionalismo árabe que está surgiendo, ahí están los hermanos musulmanes, como había dicho Murad, y eh, Egipto está intentando eh, jugar una baza importante contra el sionismo y contra eh, la política prosionista de los ingleses, entonces claro, ahí eh, el gobierno español que envía una delegación bastante ambiciosa a el cairo se va a encontrar que está pisando terreno muy resbaladizo. y qué pasa que eh, cuando, cuando llegan allí empiezan a tener debates con nacionalistas egipcios o con, como decía murat, con los ecos que ha generado la propaganda de los estudiantes eh, marroquíes. ¿No? que por otra parte también están muy conectados con la izquierda francesa en París, pues eh, con qué se van a encontrar, pues se van a encontrar eh, con que no saben muy bien cómo manejarse en esa situación y se van a encontrar con una furiosa respuesta de la diplomacia española, es decir bueno, los diplomáticos españoles son como todos los diplomáticos del mundo, son muy conservadores. No, no te vas a encontrar ningún, ningún embajador que sea revolucionario, ni anarquista, ni policial. Entonces, cuando, cuando empiezan a llegar, primero empiezan a preguntar. ¿eh? El, el embajador español en el Cairo y también el cónsul de España en, en Palestina van a preguntar, pero ¿Pues estos señores de la, de la Asociación Hispano-Islámica, ¿qué son? Forman parte del gobierno. Esto es un, un gran tema porque en realidad la Asociación Hispano-Islámica... No es, no tiene, no es oficial, no, no, no. no, no es tampoco privado, eh, es una cosa muy rara porque la delegación que va al Cairo la encabeza un, un viceministro de expansión económica del ministerio y en esos momentos el presidente de la Asociación Hispano-Islámica es ni más ni menos que el ministro de… Que, de, de de industria, que es Franchi, Franchi Roca. Por tanto, es un sí, pero no, es, es una cosa como diríamos hoy en día, externalizada. ¿no? <laughs> es una, una colaboración público-privada. Sí, 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 efectivamente es una de estas empresas público-privadas, eh, pero claro, a los embajadores no les hace ninguna gracia. Bueno, pues estos tíos, exactamente, ¿qué vienen a hacer aquí? Han montado aquí un lío en el Cairo y, y, y bueno, y están en contacto con gente que es muy malvada, ¿no? Y, y, y entonces, claro, ahí la cosa se complica. Entonces, hay un momento importante que es cuando, se plantea la posibilidad, porque ya la Asociación Hispano-Islámica tiene una oficina en El Cairo, tiene una oficina en Túnez, y hay una posibilidad de una tercera oficina en el Protectorado, en Tetuán. Y entonces hay un telegrama muy dramático por el cual en el año 34 le preguntan a Leroux, bueno, ¿qué hacemos? Eh, le damos luz verde a la... So a la a la oficina de la Asociación Hispano-Islámica y Leroux eh, a, 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 a las pocas horas envía otro, otro telegrama y dice, no, no, ni de broma. O sea, no podemos hacer esto porque estamos abriendo unas puertas que no sabemos... Estamos abriendo una caja de Pandora, estamos metiendo una serie de gente que no sabemos muy bien dónde nos llevará. Ahí hay un, una frenada de Leroux. Yo me imagino que en relación a la política estamos en el, el bienio, ¿no? El bienio negro. Ahí hay política, política <coughs> de republicana. Pero... Es, eh, parece surrealista si lo metemos en cajas, eh, si hacemos clasificaciones taxonómicas, eh, como muchas veces hacemos los historiadores, que hacemos unas enormes cajas con, las, eh, con todas las mariposas allí perfectamente clasificadas, pero si salimos de esa clasificación y organizamos un sistema interpretativo ecológico, eh, con unas dinámicas eh, depredadoras y no tan depredadoras y de colaboración, pues las cosas tienen eh, un cierto sentido. Yo creo que precisamente este trabajo que nos está deparando apasionadas sorpresas de militancias extrañas y que empezamos a considerar que es un laberinto de lealtades, pues eh, una, una de las aportaciones es esa, ¿no? que bueno, hay una dinámica ahí eh, muy, muy curiosa, eh, que por otra parte pues, tampoco es tan extraña. Es decir, la República Española está llevando a cabo una política conservadora, no tanto como podía entenderse a partir de lo que se supone que una república tenía que hacer, pero es que en estos momentos Portugal es república y tiene su imperio y Francia es república y tiene su imperio. Por tanto, hay una serie de contradicciones. Murat, supongo que algo puedes decir, ¿no? La verdad, pues, antes de contestar a tu pregunta, quisiera decir que estoy muy agradecido porque he aprendido un montón. Eh, o sea en el avión estaba mirando este salpicón de temas y me daba vértigo porque <laughs> no había por dónde cogerlo pero la, la, la charla sobre reparaz me ha rematado <laughs> nunca he visto un intelectual tan tan versátil eh, francisco estaba diciendo que a lo mejor hoy en día sería sanchista yo antisanchista yo diría que anti-sanchista por la mañana y sanchista por la tarde. <laughs> Tendría una doble cuenta en Twitter. <laughs> sí, doble cuenta en Twitter. Yo lo, no sé por qué lo situaba en el, en el círculo del, del, del ministro de Estado, Segismundo Moret, y lo encasillaba en como un, un, un intelectual conservador, pero luego ya descubro cosas <laughs> increíbles. Yo ¿no? eh, es el único caso que toca a todos casi todos, me, me hubiese faltado una militancia comunista y, y hubiese sido perfecto. Pues, hay, <laughs> hay que seguir buscando. Ya que vivió la, la, la aparición de, de los hermanos musulmanes. Bueno, en lo que se refiere al Cairo, eh, hay, hay, la cosa tiene su lógica también, porque eh, la autonomía eh, que, que tenía Egipto a partir, eh, o sea, en, 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 en pleno colonialismo, convirtió el Cairo en el feudo del nacionalismo árabe. Eh, si el panarabismo como, como ideología eh, se forjó en las filas de la minoría cristiana, me refiero sobre todo a Michel Azuri y más tarde la labor eh, de, de Michel Aflach, eh, sobre todo en lo que se refiere a la creación del partido El Vaz, luego se, se produjo la decisión, pero ya esto es harina de otro costal, en realidad, la práctica, como se volvió el, el panarabismo o el nacionalismo árabe a la práctica, fue en Egipto, fue en Egipto, paulatinamente, en filas de varios intelectuales preferiblemente progresistas y más tarde, cuando se produjo el golpe de 1952, y Nasser abraza la causa y, y, y la lleva, entre comillas, a la práctica. Pero el Cairo, mucho antes, se había convertido en el feudo del nacionalismo eh, árabe de los movimientos independentistas porque todos los militantes se encontraban ahí en el Cairo, tenían los eh, periódicos abiertos a su, a su disposición para escribir artículos anticolonialistas, Radio El Cairo también eh, dedicaba franjas a, al nacionalismo marroquí, a los argelinos, a los tunecinos y cada uno podía intervenir para defender eh, libremente su causa, incluso sin ir más lejos. Eh, yo estoy manejando un manuscrito de mi abuelo, sus memorias de viaje a la Meca, el año 1947, y escribe una frase eh, extraña, pero que reflejaba el sentimiento de un hombre que se sentía reprimido en Marruecos francés. Cuando pisa por Saíd, que sería una escala técnica, dice: Por fin respiro el aire de la libertad, ¿no? Esto no lo, no lo diría hoy en día. Entonces, eso quiere decir que eh, el, el Egipto eh, tenía un gran peso en el imaginario de las naciones colonizadas y encarnaba ni más ni menos eh, la libertad. ¿no? Eh, a eso hay que añadir también que ahí se forjaron todas las grandes ideologías del siglo XX en el mundo árabe-musulmán, el panarabismo primero y. A partir de 1928 el islam político o lo que se llamaba en su momento el, el panislamismo. Entonces eh, eso era para contestarte y tengo dos puntos rápidamente que quería comentar. La dimisión de Sheiky Barzalan de la asociación hispano islámica a lo mejor tuvo que ver. Con la, con la prohibición de su obra, eh, porque eh, mm -hmm. se atrasaron los mm -hmm. musulmanes y se desarrollaron los demás. Mm -hmm. Hay una carta muy interesante de Nuna a Clemente Cerdeira, el 16 de febrero de 1935, bueno, Nuna le quedaba un poco tiempo antes de fallecer, y explicaba en, en, con todo lujo de detalles a Cerdeira cómo procedían las autoridades francesas. Eh, para, para hacer desaparecer la, la, la obra, no solamente de las, de las estanterías, de las librerías, sino que entraban a las, a las casas y utilizaban a las arifates, que eran las mujeres que entraban eh, para no ofender, que entraban en las habitaciones, en las alcobas, para cachear incluso a las mujeres y, y buscar en los lugares más íntimos de, de, de las casas con el fin de sacar esta obra y hacerla desaparecer. Creo que también este, este acontecimiento tuvo algo que ver. Sí, bueno. Y un último, una, un, un último comentario sobre la, el apoyo del Frente Popular a Shequi Barcelán. Yo creo que más bien fue el apoyo de la, de la sección francesa de la Internacional Obrera que, que, que actuaba por, por su cuenta, ya que a pesar de la política de no intervención del Frente Popular, del gobierno francés, en realidad la SIO se o sea, permaneció fiel. A la, a, a la segunda república. incluso eh, tengo documentos que de la esfío de marruecos recaudando dinero para enviar un avión sanitario a la zona republicana y tenían un discurso anticolonial que no, que no, eh, que no estaba eh, sintonizado para nada con, con el discurso oficial del, del frente popular. creo que por fidelidad sobre todo a, a jean jaurès eh, y su discurso anticolonialista que lo mantuvo hasta, hasta su, su asesinato en el año 1914. Ah, yo uh, quería acabar porque has mencionado uh, el panarabismo, pan, panislamismo, y a mí me ha sorprendido mucho un término que habéis usado, que es arabismo, que, para referiros a intentos eh, coloniales europeos de cómo mantener divididos a los diferentes, las diferentes naciones árabes, o sea, los ingleses uh, promoviendo un, un reino de, de Egipto, uh, los franceses promoviendo pues, no, el Marruecos francés, la, la Algeria, ¿eh? los españoles en el Rif. Y un, un segundo comentario que es sobre lo de Franco y su, y su retórica uh, musulmán. Ah, me ha recordado también mucho a... recuerdo un poco a Mussolini, porque vamos, si se si bien recuerda, Mussolini fue dado por las uh, tribus de Libia la espada del Islam, y se, se le... Eh, creo que se le dio un, un título de, de profeta, ya no me acuerdo, pero un título importante cuando consiguió pacificar la, la Libia italiana y, y claro, y esto eh, me recuerda un poco a Franco y si, si había alguna conexión entre este pensamiento arabista español eh, y uh, algún intento similar en Italia eh, bueno a ver eh... No, el, el, el discurso de Franco está más bien relacionado con el movimiento de no alineados. ¿Eh? Eh, con la, la conferencia de 1955, eh, entonces el, el viejo dictador, eh, todavía no tan viejo, pues ve la posibilidad ¿no? de situarse en una posición, por un lado, simpatizando con los. Eh, nacionalismos, jugando a ¿no? este juego de simpatizar con los nacionalismos árabes y por otro lado eh, situándose un poco al margen de los americanos bueno, hay, hay todo este juego que se desarrolla de los, del año 55 al año 60 que incluye una visita del Che Guevara a Madrid ¿no? que vemos las famosas fotografías eh, al año siguiente de que Franco se entrevista con Nasser en el, en el aeropuerto en Madrid bueno, hay este juego que evidentemente forma más bien parte de eh, la, entre comillas, de fascistización eh, controlada del, eh, del régimen franquista a partir del año 56, 57, 58, etc. Eh, no tanto con la recuperación del eh, viejo modelo musulmán, que por otra parte tampoco está musulmán, acuérdate de Napoleón postulándose sí. en el Cairo como posible eh, líder de los musulmanes sí. y, y prometiendo que se va a, a convertir al, al Islam. Y durante la Primera Guerra Mundial el Kaiser Guillermo también se decía que se había convertido al Islam. Entonces, bueno, hay, eh, esto forma parte de, de, un, de, de un discurso determinado, eh, pero eh, lo que habías comentado... Ah, bueno, sí, bueno, esto bueno, claro, es que... Eh, el, el, el pacto Sykes-Picot de, del año secreto, ¿no? del año 16 entre Francia y Gran Bretaña, por el cual se reparte en Oriente Medio, están traicionando las promesas que los ingleses han hecho a los árabes. Toda esta historia es muy conocida. ¿no? La idea de que el mundo árabe tendrá su imperio, que será el imperio verdaderamente eh, sucesor. De, uh, de, del, del califato eh, desbordando a los turcos. ¿no? En base a eso se consigue en parte la, el levantamiento de una parte de los árabes. ¿no? Pero eh, claro, evidentemente eso genera. esa traición genera unos estados, en algunos casos más o menos artificiales, como es el caso de Jordania, ¿no? y en otros, pues unos, unos estados con unas fronteras divididas de una manera, eh, bueno, y un, y un, digamos, un, un planteamiento de Estado-Nación que, en cierta manera, pues es, es ajeno a la tradición cultural, política árabe. ¿no? Entonces, bueno, mmm, después de la Primera Guerra Mundial, con los aliados, con la entente triunfante, eh, si tú quieres llevar a cabo una política anti anti-anglo-francesa, eh, anti porque al fin y al cabo ellos son los que mantienen sus imperios, ¿no? Pues ¿qué te queda? Eh, el nacionalismo no, lo, no puedes jugar a eso, porque ese nacionalismo ya lo están protegiendo franceses e ingleses. Están, de alguna manera, jugando con un nacionalismo eh, egipcio, están jugando con un nuevo nacionalismo jordano están jugando con un nuevo nacionalismo sirio, están jugando con un nuevo nacionalismo iraquí, etcétera, etcétera. ¿no? E incluso palestino, si quieres. Aunque también lo van a traicionar, pero están jugando con eso. Entonces, la, la opción de, de Arslan, que no es la única opción, es decir, que es una, una opción que aparece muy claramente en los años 30, es lo único que nos puede unir a todos contra el imperialismo renacido de franceses e ingleses es el islamismo. Y ese islamismo no se, no, se, no se circunscribe solo a Oriente Medio, sino que ahí también van a entrar los musulmanes de la India y efectivamente se hacen uh, campañas y se van a montar congresos en, en los archivos del de, de de, de Archivo General de Administración en Madrid. Hay informes e informes sobre los diversos congresos panislámicos en Londres, en Ginebra, aquí, allá. Hay muchísimos congresos panislámicos en estos años. Y, pero los franceses e ingleses también tienen su contramensaje. ¿eh? Contra y uno de ellos es el intento de crear, el intento de conseguir que el califato, el, un nuevo califato, abolido al, al desaparecer el Imperio Otomano, se instaure en alguna de las zonas de control franco-británicas. Quien tiene el califato, fantástico. O sea, tú imagínate un califato un neocalifato en, en Palestina. ¿no? Entonces ahí tienes la sartén por el mango, tienes eh, el intento de centralizar el, el, el islam, el islam histórico, dentro de un imperio determinado. Bueno, esa, esa, ese pulso es el que intenta contrarrestar personas como, como Arsalán. Pero sobre todo la gran jugada de Arsalán, lo que realmente lo convierte en un personaje... Muy conocido en el Magreb es que incorpora al Magreb a este movimiento anti-antiimperialista eh, en los años 30. Es decir, lo que era un levantamiento eh, rifeño Abdelkrim ahora se convierte en un nacionalismo conectado con el resto de los hermanos árabes que conecta a, a egipcios, que conecta a, a tunecinos tan olvidados, que conecta a argelinos tan olvidados, que conecta marroquíes con el resto de, del mundo árabe musulmán y encuentras que empieza a haber marroquíes en los congresos panislámicos, en Ginebra, en, en Palestina, etcétera, etcétera. Esa es la gran aportación. Ese es el, el, y es curioso que un personaje como Aslan esté tan olvidado que no se haya... Eh, no se hayan hecho grandes. esto Hay algunos libros, pero muy poquitos. ¿Mm? Bueno, ¿alguna cuestión más? ¿Sí? No. Sí, hola, bueno. Eh, primero, que muy interesantes todas las, las ponencias eh, sobre Saki Yo sí que quería hacer una pregunta, que sobre todo para el profesor Sarruk, eh, en esta división, porque veo que hay una división muy clara en... Ya no estamos en un nacionalismo rural o guerrillero de los rifeños, sino que ya es un nacionalismo a partir, especialmente del Dair Bereber de 1930, de las élites, de tuanías, etc. Pero esta división es tan clara. Me explico. Me acuerdo, por ejemplo, la tesis de Jaume Camps, de la Universidad Robert de que él habla de que. ¿La tesis de Jaume Camps? ¿Cuál es? La eh, no me acuerdo del título, pero es una tesis sobre el nacionalismo marroquí, que tiene el problema de que no, él no ha leído Darija, entonces no sabe exactamente las fuentes principales, pero está hablando de que esta división tan clara entre eh, estos nacionalismos igual no lo es tanto. Y eso puede ser quizás porque hay una, un interés, por así decirlo, de opacar precisamente al nacionalismo rifeño, rural, guerrillero, violento, de estas otras élites tetuaníes que están diciendo «no, no, no, nosotros no somos así». Somos eh, vamos por la vía reformista eh, y ahí entrarían pues estas figuras como Benuna eh, entiendo que las conexiones con Shaquille Balsalan, etcétera. Entonces, si podía ahondar más en este estas conexiones entre, entre los dos nacionalismos, porque siempre me ha parecido que hay una división muy clara, pero yo no sé si es tan clara. Es decir, ellos beben much, de muchas cosas de este otro nacionalismo. Bueno, es una pregunta sugerente y esto me llevaría a hablar incluso del, de la esencia del nacionalismo, que pocas veces paramos a, a analizar, ¿no? el, el sentimiento de pertenencia, el nacionalismo como sentimiento de pertenencia. En esta zona, en esta región del mundo, hay que tener en cuenta que los procesos de, de, de formación de, de senti, o, o de configuración de un sentimiento de pertenencia a un Estado-nación un proceso tardío en el mundo árabe musulmán, porque eh, ahí no teníamos estas estructuras. Por ejemplo, si volvemos a un texto del siglo XIX, la única versión marroquí sobre la guerra de África, 1859-1860. Eh, el historiador eh, Khalid Naseri eh, escribe su texto en árabe en, en, en su obra en su voluminosa obra Kichabis-Seksaf eh, y Akbar Este fragmento está traducido al castellano, por cierto, por Clemente Cerdeira, en el año 1917. Una traducción bastante pésima, el, la calidad de la traducción es buena, pero las notas al pie de página tienen como objetivo eh, condicionar la, el proceso de recepción del texto. Y, y, y se hizo por órdenes de la alta comisaría. Luego hay otra traducción también que fue publicada en su momento en la revista El Andaluz. En este fragmento, Nasiri nunca utiliza el término de guerra entre Marruecos y España. Habla de guerra entre musulmanes y españoles, de eh, nosotros y ellos, pero eh, el, el, era como una especie de alianza supratribal. El, el, el hermano del sultán se dirigió hacia el norte y paraba para, para... Eh, eh, ...reclutar a más hombres y, y al final en el campamento cada tribu eh, se reunía eh, por su cuenta. Entonces, eh, el sentimiento de pertenencia en el sur del Mediterráneo... ...era un sentimiento de pertenencia a la comunidad de creyentes antes del colonialismo. Sí que había entidades políticas, eh, si volvemos a, atrás, los almorávides, los almohades, los sadíes, etc. Había un poder y un territorio, pero... Si queremos referirnos al sentimiento de pertenencia, yo creo que la cosa es mucho más complicada. ¿no? Entonces la gente se identificaba con una comunidad de creyentes en primer lugar, luego eh, no hay que olvidarse de la tribu, la estructura tribal era bastante, eh, bastante bien organizada, y en tercer lugar el gremio. Y el, el colonialismo lo que hizo fue desmontar la estructura tribal, eh, centralizar el poder, y sobre todo, gracias a los medios logísticos, someter a lo que llamábamos el Marruecos insumiso, porque hasta dónde podía llegar el, el poder del sultán. El sultán dominaba las llanuras, pero el Marruecos inhóspito tenía que gobernarlo a través de los caídes de las tribus. Era un sistema cuasi federal, si queremos utilizar terminología más bien moderna. Entonces, la gente, cuando se alza en armas, se alza en armas por las condiciones que ofrece el ambiente. En el RIF se podía montar una guerrilla, pero en un centro urbano era muchísimo más difícil. En el Marruecos francés todos los problemas que tuvieron los franceses los tuvieron en el Marruecos eh, insumiso, en el Atlas, eh, en el sur, pero en las llanuras, en los centros urbanos era muy difícil alzarse en armas. Yo creo que eran opciones dictadas por las condiciones mismas de, 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 del lugar, además del sentimiento de pertenencia que, insisto, el, el nacionalismo se forjó durante el, 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 el colonialismo. Y las respuestas de las élites urbanas tenían muchísimo que ver, primero, con los medios a su alcance y, segundo, porque habían sacado las conclusiones de, del, del fracaso de la opción armada. Y, y, y podemos ahondar muchísimo más en este tema porque hay, nunca se anali fue analizado desde la perspectiva de las teorías del nacionalismo de la ciencia política siempre desde una, una, una perspectiva mmm, eh, histórica y, y, y para más señas descriptiva sí, creo eh, que, bueno con una semana de retraso Aid Mubarak eh, que conste que Roux, lo de que ahora se descubra que es africanista, etcétera, tal, yo creo que empezó a ser africanista bastante antes. Ojo, que hay que desvincularlo completamente de Costa, es decir, eh, asumir que Roux es africanista por Costa me parece un error. Costa es africanista en los años 80. En 1978 es todo lo contrario. Él está diciendo, no, 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 eh, es, llegamos tarde a Marruecos, no hay, no hay que ir a Marruecos, lo que hay que hacer es colonizar el interior de España. Y yo diría que el Lerux, ya desde el 11, 12, 13 aproximadamente, él ya está desplegando un discurso de tenemos que ir allí a colonizar, etcétera, etcétera. A mí, me eh, bueno, eh, de Lerux había que encontrar seguramente porque, bueno, él yo creo que estaba metido en absolutamente todos los negocios turbios de España prácticamente, seguro. Eh, con, en Marruecos se me ocurre, por ejemplo, sé que tenía amistad con un exlegionario que también acaba siendo anarquista y que era, había sido ingeniero. Y propuso hacer unos saltos de agua en Waldau. Entonces, puede ser que por allí tuviera algún tipo de conexión monetaria, como siempre. Por cierto, David, que cuando has dicho lo de que al profesor Roberto Villa se le vilipendia por su opción política, yo creo que se le vilipendia más bien porque hace con las fuentes lo que le da la gana, quiero decir, eh, no tanto porque se puede ser de la opción política que sea, pero quiero decir, cuando tú troceas las fuentes como te da la gana para justificar que Alfonso XIII no estaba vinculado con el golpe de estado de Primo de Rivera, pues entiendo que se le vilipendia no por su opción política, sino por ser mal historiador en ese sentido. Pero, pero bueno, en fin, entonces me refiero que el eh, Rus, pues bueno, sí que seguramente habría que estudiar sus conexiones con con Marruecos y simplemente bueno, quería hacer esa ligera aportación, además de las provisibles conexiones de Ezequiel Barzalán con personajes como, por ejemplo, Mohamed Daoud, de Tetuán, que existen. Es decir, eso se está estudiando ahora en la del Malek Sadi en Tetuán. Es decir, ahí habría que andar también. ¿Y ¿Puedes repetir esta última idea sobre Daoud? Eh, eh, por ejemplo, en la biblioteca Mohamed Daoud ¿Sí? eh, hay textos de Ezequiel Barzalán. No, yo, yo, yo quería comentar que, que lo que hemos dicho aquí sobre el eh, no es que hayamos descubierto que lo era desde, sino que la historiografía española a, 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 no la ha destacado nunca. Es decir, tenemos claro que desde el, desde, desde el primer momento el tipo tiene claro el tema africano y que debe de, de todos los que han ido diciendo cosas al respecto. Pero, decir, que, pero que el tema es simplemente que. Eh, todos los estudios que se han hecho sobre el Partido Republicano Radical o sobre la figura de Lerru eh, han sido básicamente para explicar eh, cómo se organiza políticamente un movimiento mmm, de una base bastante urbana y todo lo y centrado mucho en la, en, la, en la política barcelonesa, excepto los últimos trabajos, como Villa y Townsend, ¿no? pero todo el tema colonial. Eh, que tiene en mente Lerroux. Como buena parte del republicanismo, pues, el republicanismo es muy colonialista, eh, es un tema que no... No, no, ya, 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 ya. No, pero, pero, pero quiero decir que, que aquí ha existido en España un discurso de, eh, muy influido por los años 60 y el teoría, las teorías de la liberación nacional en la que las izquierdas era impensable que fueran colonialistas, ¿no? Y digamos que eh, esto ha sido una cosa que se ha mantenido muy hasta el presente, cuando realmente aquello, toda la izquierda era muy colonialista, era muy racista, anarquistas incluidos, ¿no? Y por eso podría explicar que Gonzalo de Reparaz no tuviera problemas de ir de un lado a otro. Ya pues, habéis dicho que tendría un, dos twitters, yo creo que también hoy en día se le podría llamar eh, lo que se le conoce a esta gente como un todólogo, ¿no? O sea, había de todo y hablaba de todo. Y... Por pues, cierto, sí, los anarquistas colonialistas depende. Bueno. Eh, eh, había millones de funcionarios y eran antiestatistas, pueden ser colonialistas sin ningún tipo de problema. Sí, y los de la FAE acabaron ministros. Eh, si em permeteu, abans que ens quedem tots sols, ho deixem, ho deixem aquí. Moltes gràcies als que us heu quedat fins al final. Em sembla que l'estiming se l'han tallat perquè les sis plegaven els d'informàtica, i m'han dit. <laughs> <laughs> però esperem que la gravació hagi quedat bé. Uh, moltes gràcies, però un avantatge dels que esteu aquí que ho heu pogut sentir uh, directe. Moltes gràcies i fins a